51 de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Damos un fuerte saludo a quienes se encuentran acá presentes, a quienes se encuentran por Zoom y a las personas que nos ven en la bancada de YouTube. Hoy día vamos a continuar con la deliberación de las normas relativas al bloque B de los estatutos de los distintos bienes naturales comunes. Comenzaremos la discusión y a través de la exposición de normas, la deliberación y la votación del Estatuto Constitucional del Territorio Marítimo. Pero antes de antes de continuar con la discusión de este estatuto, porque ya hemos visto algunas normas y hemos votado en general, vamos a darle la palabra al señor secretario para que dé la cuenta. Buenos días a todas las señoras y señoras convencionales. Buenos días, señora coordinadora. Vamos a comenzar a dar la cuenta del día de hoy. Tenemos una iniciativa convencional constituyente que nos ha llegado de sobre Estatuto Constitucional de los Suelos. Era una iniciativa que estaba un poco rezagada y Boletín 765-5 y nos ha sido remitida por la Oficina de Partes. Tenemos algunas comunicaciones. La primera es del señor secretario de la Convención Constitucional, señor John Smock, quien nos ha hecho llegar el reglamento general actualizado al día de hoy, 2 de marzo, con las modificaciones aprobadas por el Pleno en su sesión número 61. Comunicación de la señora Beatriz Busaniche, de la Corporación Innovarte, quien hace llegar el documento Aportes a la nueva Constitución de Chile en materia de derecho a la investigación y propiedad intelectual, que nos ha pedido que lo ponga a disposición de todas las y los señores convencionales. Será subido a la sección de documentos. Del señor Cristian Tapia Fernández, abogado, quien hace llegar una carta de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales Demersales de la región de Los Lagos y solicita se haga extensiva a los miembros de la comisión. Finalmente, una comunicación del doctor en Derecho, del señor Ignacio Bachmann Fuentes, quien envía el artículo Derechos de la Naturaleza y Personalidad Jurídica de los Ecosistemas, nuevo paradigma de protección medioambiental, un enfoque comparado, en coautoría con el profesor Valentín Navarro, el cual ha sido publicado en el volumen 16 de la Revista Internacional de Pensamiento Político y lo ha querido hacer llegar a todos los miembros de esta comisión. Es toda la cuenta, señora coordinadora. Muchísimas gracias por la cuenta, señor secretario. Entonces, ahora vamos a dar comienzo a la exposición de las distintas normas. Tenemos agendada como primera norma la iniciativa convencional constituyente 647-5, que es una norma que fue ingresada por mi persona, pero estoy esperando a que la organización con la cual colaboramos, que Fridays for Future, se pueda conectar. Así que, si les parece bien, podríamos ir con la siguiente norma. Parece que nadie se opone, entonces iríamos con la siguiente norma, que es la iniciativa convencional constituyente 710-3. La iniciativa convencional constituyente. Presentada por los constituyentes Gloria Alvarado, Adolfo Millabur. ¿Sí? ¿Alguien pidió la palabra? Yo, Pablo. Adelante, Pablo. No, lo que pasa es que quería saber cuál va a ser el cronograma o el procedimiento del día de hoy, porque en la citación aparece que hoy día se vota
en general las normas que vamos a ver. Y por lo que entendí ayer, hoy día no vamos a votar en general estas normas, o sí lo vamos a hacer. Sí, sí iríamos a votar en general, Pablo. La idea es que las podamos exponer, luego podamos, ojalá exponerlas todas antes del break, luego posterior al break, deliberar y votar. El día de ayer no alcanzamos a deliberar y votar en la mañana, debido a que tuvimos que ver las normas que nos alcanzaban a ver el día lunes. Pero la dinámica es esa, la dinámica es exposición de todas las normas, deliberación y luego votación en general. Así que si todo sale bien, tendríamos que lograr hacer lo mismo y en caso que no logremos o terminar de deliberar o votar, tendríamos que postergarlo también para la sesión extraordinaria del día sábado. Muchas gracias, Camila. De nada, y gracias por consultar. Vamos entonces con la iniciativa que acabo de mencionar, la iniciativa convencional constituyente 710. Guión 3, presentada por la constituyente Gloria Alvarado, por el constituyente Adolfo Millabur, por quien les habla, por Nicolás Núñez, Fernando Tirado, Constanza San Juan, Carolina Vilches, Alvin Sandaña, Francisco Camaño, Tierra Aguilera y Lidia González. Gloria Alvarado va a exponer la norma. Sí. Muchas gracias, Camila. Saludar a la comisión número 5, a todas las personas que nos están siguiendo también. Hoy día en YouTube y bueno, en todas las redes, hoy día vamos a presentar el Estatuto Constitucional de los Espacios Marinos, el Maritorio y las Especies Hidrobiológicas. Me va a acompañar Giglio Lacentoncio, desde la Federación de Pescadores Artesanales de Maule, y Juan Manuel Hernández, abogado. ¿Ya? Bueno. Chile posee más de 80.000 kilómetros de línea de costa, insulares, antárticos y continentales, lo que nos convierte en uno de los países con mayor línea de costa en el mundo. Nuestro espacio oceánico y marino costero posee una riquísima biodiversidad. Los océanos cumplen un rol fundamental en la regulación climática y en el combate de la crisis climática. Chile, como país oceánico, debe ponerse a la altura de dicho desafío y responsabilidad. A su vez, habilitará el abandono del enfoque sectorial y de competencias diversas que ha tenido el abordaje de la costa, el mar y océano en Chile, para avanzar hacia una visión integrada, sistémica y ecológica. En el anterior enfoque, la perspectiva de defensa y económica ha estado sobrerepresentada en desmedro de lo ambiental, cultural y sostenible. Maritorio, un concepto que se viene a posicionar con rango constitucional, da cuenta de una manera de habitar de los espacios marino-costeros, la cual debe ser abordada democráticamente sobre la base prioritaria de la consideración de los usos, historias, relaciones y conocimientos de los pueblos originarios, de las comunidades costeras y de la cultura de la pesca artesanal. Este concepto sabiamente fusiona los componentes marinos y costeros, lo natural y lo artificial, la acción ecosistémica y la humana. El maritorio representa el dinamismo y yuxtaposición entre lo social, ambiental y lo sociocultural. Refleja esa mutua dependencia entre seres humanos y naturaleza, lo cual nos conecta con el buen vivir. A su vez, este concepto siempre gira en torno a la proximidad costa-mar. A pesar de poseer una de las costas más extensas del mundo con presencia soberana tanto en el continente americano, la Antártica, islas oceánicas y bordes marinas, Chile carece de un marco normativo comprensivo e integrado de protección, ordenación, planificación y gestión de su maritorio. En efecto, por sobre una visión integrada, ecosistémica y comprensiva del maritorio, han primado enfoques sectoriales que fomentan la concentración de intervenciones antrópicas que repercuten en su degradación de forma constante, como lo son la pesca de arrastre, la acuicultura, concesiones marítimas, actividades económicas que dejan en evidencia el deficiente manejo de las especies hidrobiológicas por parte del Estado. Hace que el 50% de las especies que forman parte de las principales pesquerías se encuentren en estado de sobreexplotación o agotadas. Pesca de arrastre que no es selectiva, por tanto muy perjudicial para los fondos marinos, pues arrasa con todas las especies y ecosistemas, alterando las cadenas alimentarias, cambiando el ciclo de las especies y rompiendo el equilibrio ecológico, lo que es muy preocupante dada la importancia de los ecosistemas para la vida y además que es un sistema miope, pues destruye la base que daría alimento y trabajo a muchas personas. La Constitución de la República del siglo XXI debe volver a posicionar jurídicamente la vocación marítima de Chile mediante el reconocimiento de la categoría del maritorio a la luz de la historia republicana y de los usos consuetudinarios.
El nuevo texto constitucional ha de otorgar centralidad a los ecosistemas marinos y marino-costeros para las generaciones presentes y futuras de los pueblos de Chile. Los modos de vida, culturas, tradiciones y usos ancestrales de los pueblos indígenas se encuentran estrechamente vinculados a la naturaleza y sus componentes. A nivel mundial, ello ha incidido en que los territorios y maritorios tradicionales de los pueblos indígenas coincidan con las áreas que cuentan con los niveles más altos de diversidad biológica. En el caso del maritorio, según Naciones Unidas, el Océano Pacífico es fundamental para la cultura y el bienestar de los pueblos indígenas del Pacífico. No solo dependen del océano para subsistir, sino que su relación con el océano se rige de acuerdo con su cultura y antes de la colonización esos pueblos administraban estos recursos de manera sostenible. La cultura de la pesca artesanal se ha desarrollado por miles de años en las costas de nuestro país. Tiene una dependencia y un vínculo indivisible con el estado de conservación de las especies hidrobiológicas, con toda la cadena de vivencias y acciones que ello conlleva. Forma parte de los pilares estructurales de las comunidades costeras en el desarrollo cultural, social y económico. La pesca artesanal es y ha sido la cultura pesquera que se ha transmitido desde los pueblos originarios de generación en generación, cultivando el equilibrio marino. Sus saberes, métodos y prácticas configuran amplios sistemas sociales, económicos, culturales y ecológicos, con 93.598 personas que se dedican al desarrollo de la pesca artesanal en Chile. De ellas, el 24% corresponde a mujeres, por tanto significa un gran aporte de mujeres a esta actividad. Por todo ello, es muy necesario proteger estos oficios y las tradiciones que se desarrollan a escala humana, tomando en cuenta que tienen además intrínsecamente un vínculo con una cultura que está enraizada a lo largo del territorio nacional. Además de lo mencionado en el primer párrafo sobre la regulación del clima, esta iniciativa reconoce la importante función de las actividades que se desarrollan en el maritorio, de la mano con el cuidado y respeto de la naturaleza, ecosistemas y biodiversidad. También por ser una fuente importantísima de alimentos, en ellos se concentra el 80% de la biodiversidad del planeta y son el ecosistema más grande y es muy importante relevar el aporte a la soberanía alimentaria. Alimentos marinos que pueden ser un pilar fundamental para una alimentación saludable y que además pueden generar una fuente importante de trabajo local, valor agregado a sus productos, generando además economía local en los asentamientos costeros. Ello puede ser posible siempre que la extracción sea regulada, con una gobernanza adecuada de los espacios marinos y del maritorio, con escaso regulado, acceso regulado, con protección al ciclo de vida tanto de las especies como de los ecosistemas, con reconocimiento a la cultura de la pesca artesanal y que, dado la crisis climática y la sobreexplotación, se han visto cada vez más fragilizados. Urge generar estos equilibrios, por tanto, les invito a apoyar esta norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Te damos un fuerte aplauso. Vamos entonces con las preguntas de las y los constituyentes. ¿Se ofrece la palabra para preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces le damos el espacio a Gloria para que entregue algunos comentarios de cierre. Sí, me gustaría que pudiese aquí apoyar a la presentación Gigliola, Juan Manuel, luego, para que puedan también hablar de la actividad que realizan ahí en la Federación. Por favor, primero Gigliola. Gracias. Adelante, Gigliola. Muchas gracias. Muy buenos días a las y los constituyentes. Bueno, primero mencionar que hablaré en representación de quienes formamos, nos sentimos parte de la cultura de la pesca artesanal.
que ha existido desde el origen de los tiempos y queremos que permanezca en el futuro. La nueva constitución, que es la base, es la madre padre de las leyes, lo que se busca con esta norma es establecer un equilibrio entre el ecosistema marino, el maritorio, los pueblos originarios, la cultura de la pesca artesanal y las comunidades costeras y todas las personas que albergan nuestro país. Un equilibrio entre lo social, cultural, ecológico y económico. Este equilibrio se logrará con la puesta en valor del océano, del ecosistema marino y del maritorio, de los pueblos originarios, de la cultura de la pesca artesanal y las comunidades costeras, ya que tal como se ha mencionado, existe un vínculo indivisible entre todas las comunidades, todos quienes nos vinculamos con el océano y el estado de conservación del mismo. El fundamento de poder colocar en valor la cultura de la pesca artesanal se basa en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Mundial que fue adoptada en 2003 por la Conferencia General de la UNESCO, ¿ya? Y que está vigente desde el 2006. La pesca artesanal es un oficio ancestral transmitido de generación en generación y que cumple con todos estos requisitos, sus saberes, métodos y prácticas que configuran amplios sistemas sociales, económicos, culturales y ecológicos que otorgan diversos servicios al ser humano. Eso es lo que necesitamos, que en esta nueva constitución estemos reconocidos y que esté reconocido este vínculo indivisible, no solamente para la cultura de la pesca artesanal, los pueblos originarios y la comunidad costera, sino para el equilibrio y la vida planetaria. Muchas gracias. Gracias, Gigliola. Juan Manuel, si quieres complementar, por favor. Muchas gracias, Gloria, y buenos días a todas y todos los constituyentes. Simplemente complementar que en el estudio y análisis que hemos hecho de la iniciativa, y también tomando como referencia lo ocurrido en otras comisiones, en formas de Estado concretamente, es interesante lo que rebasa esta exposición, pero es interesante complementar lo que dice Gigliola en cuanto a que los objetivos y valores que subyacen y a los que apunta el concepto de maritorio, fundamentalmente objetivos y valores de orden cultural y de orden ecológico, guardan armonía, guardan fuerte armonía con el derecho internacional, sobre todo con el derecho internacional emergente. Entonces, e inclusive con la CONVEMAR, que es un tratado que hay que recordar que es la madre de, es la constitución de los mares, pero data del año 82, por lo tanto su concepto ambiental está muy, gira mucho en torno a la contaminación solamente. Ahora, en materia de delimitaciones, no hay, es la madre de todos los tratados y el concepto de maritorio claramente debe respetar la CONVEMAR. Pero es muy interesante como los valores, ¿no es cierto?, e ideas a los que apunta el maritorio conversan fluidamente tanto con la CONVEMAR, con el Acuerdo de París, con la Convención, con el Convenio de Diversidad Biológica, con el Convenio 169, con la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el sistema de Tratado Antártico, conversa fuertemente, ¿no es cierto? Y también con convenios que Chile ha firmado con la FAO. Entonces, si uno ve el abanico del derecho internacional, ¿no es cierto? El concepto de maritorio está en una sintonía y en una sincronía muy, muy potente, ¿no es cierto? Y eso creo que va a ser un beneficio para las naciones de Chile y para un uso de nuestros espacios marinos costeros acorde con esos valores ecosistémicos y en que tengan cabida coordinada los distintos usos. Eso, quería apuntar a esa coordinación con el derecho internacional. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel y Gloria. Muchas gracias por esos comentarios finales. Entonces les damos nuevamente un fuerte aplauso por esta presentación y por esos comentarios. Vamos entonces con la siguiente iniciativa convencional constituyente, que es la iniciativa 799-5.
la iniciativa 799-5. Vamos enseguida a decir cuáles son los proponentes de esta norma. La iniciativa se denomina Estatuto Oceánico y está firmada por Juan José Martín, Gaspar Domínguez, Jorge Abarca, Carolina Sepúlveda, María Trinidad Castillo, Bessy Gallardo, Guillermo Namor, Lorena Céspedes, Vanessa Hopp, Nicolás Núñez, Javier Fuchslöcher y Tami Pusling. ¿Alguno de los proponentes de la norma desea exponerla? Carolina. Tengo entendido que Juanjo fue el que va a exponer, pero no está presente. Habría que esperarlo. Dejarlo para el final, por favor. Ok, vamos a dejar entonces para el final la norma por solicitud de sus proponentes. Procederemos entonces con la iniciativa convencional constituyente 852-5. La iniciativa 852-5. De la convencional constituyente Tania Madriaga. Está firmada por Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Manuel Goldaski, María Rivera, Victorino Antilef, Nati Villayanquileo, Lisette Vergara, Isabel Godoy, Eric Chingal Salabraña y Margarita Vargas. Es una iniciativa convencional constituyente que consagra el derecho a la pesca artesanal. Aquí hay algunos proponentes presentes, no sé si van a exponer ustedes. Isabel. Ah, que le demos un minuto, ok. Estoy esperando que se conecte el apoyo jurídico y técnico. No sé si pasamos a la siguiente. Vamos con la siguiente. Esta es una iniciativa de normas sobre las plantas desalinizadoras, 884, también una iniciativa convencional constituyente. Está presentada por Ivana Glogares, Carolina Vilches, Alvin Santaña, María Magdalena Rivera, Elsa Labraña, Eric Chinga, Gloria Alvarado, Isabel Godoy, Bessy Gallardo, Félix Galleguillos. Hay algunos proponentes que se encuentran acá, en esta comisión, como Félix, Bessy, Isabel, Gloria, Ivana, Carolina, Vilches. ¿Alguno desea exponer esta norma? Repito, es la iniciativa convencional constituyente 884-5
sobre plantas desalinizadoras. Sí, la principal proponente es la Ivana Olivares, luego aparece Carolina Vilches, Alvis Saldaña, María Rivera, Elsa Labraña, Eric Chinga, Gloria Alvarado, Isabel Godoy, Bessy Gallardo y Félix Galleguillos. Si desean, hagamos el mismo ejercicio de dejarla para después, para ver si es que hay otro de los proponentes presentes. La otra iniciativa que vamos a ver hoy día es la iniciativa convencional constituyente 891-5. La iniciativa convencional constituyente 891-5 se denomina Iniciativa Constituyente Estatuto Constitucional de los Espacios Marinos, el Maritorio y las Especies Hidrobiológicas. Esta norma está presentada por Gloria Alvarado. Es la misma 710, por si acaso. Perfecto. Se ingresó dos veces. Sí, son los mismos proponentes también. Entonces vamos a anotarlo enseguida. Sería la iniciativa 891-5, que se repite, que fue ingresada dos veces, junto a la 710-3. Con la diferencia, al parecer, que algunos articulados fueron enviados a la comisión de forma de Estado, en el caso de la 710-3, y algunos para acá. Entonces, la 691-5 sería la que se vería completamente en nuestra comisión. Vamos entonces con la iniciativa convencional constituyente 976-5. La iniciativa convencional constituyente 976-5 también está presentada por Tania Madriaga, Iván Olivares, Alejandra Pérez, Manuel Goldarsky, Lizeth Vergara, Giovanna Grandón, Isabel Godoy, Eric Chinga, Elsa Labraña, Margarita Vargas, Victorino Antilev, Wilfredo Bacián y María Rivera. Se trata de los puertos, la actividad marítimo portuarios y el borde costero. Me imagino que también para eso están esperando que se conecten las mismas personas. Perfecto. Entonces vamos a ver esas iniciativas juntas, la 976-5 con la anterior. ¿Se conectó? Perfecto. Con la 976 me parece que es la primera, ¿no? Cualquiera que prefieran ver primero. La 976. Ya. Entonces, adelante con la iniciativa 976-5. Ya. Bueno, primero que todo, saludarles. Buenos días a todos y todas, estimados compañeros convencionales y a los que están en el Zoom y a quienes nos siguen en las transmisiones. Esta norma, que se denomina de los puertos, actividad marítimo, portuarios y el borde costero, es una iniciativa que se recogió desde el territorio, que fue impulsada por la gente que trabaja en los puertos, por los alcaldes también de San Antonio y de Valparaíso, y fue presentada a través de la constituyente Tania Madariaga, que no puede exponer hoy y me ha pedido que en su reemplazo ponga la norma. Bueno, empezando, en Chile no existe ley de puertos, sino una serie de instrumentos jurídicos inorgánicos que tratan en forma parcelada la materia. No existe una norma constitucional que aborde la materia. En las comunas donde se encuentran los puertos prácticamente no tienen ninguna relación con la actividad portuaria y sus beneficios. Más bien, las ciudades terminan absorbiendo las externalidades negativas de la actividad. La actividad portuaria muchas veces tiene un impacto negativo en el medio ambiente, contribuyendo a formar zonas de sacrificio.
En esta norma trabajaron mancomunadamente con la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y grupos de trabajadores portuarios de San Antonio, buscando recoger la inquietud popular de ambas ciudades, puertos, para ponerlas a disposición del debate constituyente. Esta norma propone considerar al sector portuario como un sector estratégico de las economías nacionales y locales. Esta norma viene a mandatar a los legisladores para que desarrollen leyes que den cuenta de los objetivos que tiene esta norma. De esta norma se pone en foco el desarrollo de las ciudades donde se encuentran estos puertos y en el respeto del medio ambiente donde se encuentran emplazados. La actividad y infraestructura marítimo-portuaria es fundamental para el abastecimiento y producción de la vida de pueblos y comunidades. Por tanto, es una actividad de relevancia estratégica para su bienestar. Esta norma mandata la ley que establezca un marco regulatorio general de puertos, de infraestructura y de actividad portuaria y de concesiones. La actividad portuaria es de carácter estratégico para la economía y, por lo tanto, esta actividad debe tener una coordinación de los diferentes puertos para proteger esta actividad de la concentración económica que tenga un lugar en el mercado mundial. La actividad portuaria deberá garantizar condiciones dignas y de trabajo y de salario para los trabajadores. Está compuesta de, un segundo, de varios artículos, de los cuales queremos destacar, de 7 artículos queremos destacar el número 1, el 3 y el 4, que señalan que los puertos del territorio nacional y la actividad marítimo portuaria constituyen el sector estratégico para la economía y desarrollo del país. El Estado es dueño absoluto, perpetuo e inalienable de toda infraestructura portuaria. Me salió gangoso por la mascarilla. La actividad portuaria deberá garantizar para los trabajadores y trabajadoras portuarios condiciones laborales dignas y salarios proporcionales al movimiento económico que genera el sector. Sabemos que es un sector bastante golpeado. Generalmente se han hecho marchas, paros de trabajadores por las condiciones laborales que no son respetadas ahí, y esta norma viene también a solucionar ese tipo de conflictos laborales que sufren los trabajadores del puerto. Ahí terminamos con la exposición. No sé si Liber, que está en el Zoom, me quiere apoyar con algo. Estás en silencio, Liber. Ahora parece que te debieras escuchar. No te escuchas. Quizás sería mejor que salgas del Zoom y vuelvas a ingresar. Me falla un poco la imagen, así que voy a cortar el video, ¿ok? Sí, no hay problema. Buenos días a la coordinación, buenos días a los convencionales. Me parece que la exposición que acaba de hacer la convencional Isabel Godoy está bien. Solamente recalcar que lo que busca esta norma, en primer lugar, es que que los puertos emplazados en diferentes ciudades puedan aportar a la economía y al bienestar de las comunidades de esas ciudades, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los puertos, y es por eso que esta norma fue creada en conjunto con alcaldes de ciudades puertos y con trabajadores portuarios.
Y lo que busca además es que el sistema portuario nacional también tenga una vocación de protección de la naturaleza, de modo que el impacto negativo que han tenido muchas veces los puertos se vaya corrigiendo en la medida que va pasando el tiempo. Eso es, si tienen alguna pregunta, podría ayudar a responder. Sí, muy bien, porque justo estamos como en el tiempo, así que ahora vamos con las preguntas de la de los constituyentes. Carolina Sepúlveda. Primero, gracias por la presentación, líder y Elis Isabel. Aquí tengo una duda. Quisiera saber si saben si hay constituciones comparadas donde hablan acerca de los puertos, mucho, por lo menos los numerales, siento que más tema de ley. ¿Qué creen de este articulado completo debe sí o sí quedar en la Constitución? Porque lo laboral creo que se está viendo en la Comisión 4, que es derecho laboral, y otros temas que creo que están muy bien planteados, pero no sé si corresponde a la Constitución, así que si tienen constituciones comparadas, que me digan qué temas se han tratado de los puertos en estas constituciones. Gracias. Danos un segundo, Liber, para ver si es que alguien más tiene otra pregunta. Jorge tiene mano levantada en el Zoom. Muchas gracias, no lo lograba ver desde acá. Jorge Abarca. Gracias, buenos días a todos, a todas que nos miran y agradecer. La verdad es que el tema de los puertos es un tema tremendamente importante. Yo agradezco que se haya presentado esta norma, porque Arica, por ejemplo, tiene una situación bien especial en relación a su puerto. Por Arica, por el puerto de Arica, se generan o se movilizan gran parte de las cargas que vienen desde Bolivia, y eso a raíz de un tratado, resultado de una guerra que pasó hace ya cerca de 200 años, y seguimos nosotros como región teniendo que asumir, digamos, la labor de ese puerto y la gestión de ese puerto o las consecuencias de ese tratado. Por lo tanto, me parece que de suma relevancia. Sin embargo, hay unos, como bien dijo Carolina, hay unos articulados que me parecen que deberían estar, son materia de ley, o que podrían estar, siendo, no diciendo que esos no sean importantes, creo que son muy relevantes. Entonces la pregunta es, en relación a los puertos en sí, porque casi todas las ciudades costeras funcionan en relación a un puerto. Si existen, en esta normativa, la cual yo creo que las principales están en el artículo 1 y 2, alguna relación que diferencie la actividad portuaria a nivel nacional con respecto a los territorios, porque cada puerto tiene una actividad y una forma de gestionar distinta. ¿Cómo consideran ellos, o cómo se considera en la norma, la diferencia que existe entre los puertos que existen a lo largo de todo el país? Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Hay alguna otra consulta de las y los constituyentes? Si no hay más preguntas, entonces adelante ahora sí con las respuestas. Sí, bueno, voy yo, ¿cierto? En primer lugar, comentar que efectivamente el articulado que hemos propuesto apunta en diferentes direcciones, y en ese sentido es correcto que se está viendo la situación de los trabajadores en otra discusión dentro del proceso constituyente, así que lo importante es señalar que la centralidad o el espíritu que tiene esta norma propuesta tiene que ver con la posibilidad de que los puertos sean parte del entramado de cada una de las ciudades, no solamente llevando las externalidades negativas de ya sea ambientales o sociales, sino que sean parte de las soluciones, que sean parte del bienestar, de construir junto a la comunidad mejores condiciones de vida, tanto para trabajadores como para las ciudades o las regiones donde estos se emplazan. Ese es el espíritu, esa es la centralidad que tiene esta norma. Entendemos que también, por el hecho de que hay
participaron trabajadores portuarios, se agregaron elementos referidos a las condiciones laborales y salariales de ellos, pero la centralidad está en esto otro que les comentaba. Diferentes países donde la industria portuaria se ha desarrollado, han ido regulándolo en diferentes... Generalmente son leyes específicas, y por eso nosotros lo que planteamos es que esta constitución debe mandatar a los legisladores para producir leyes que apunten hacia los objetivos que aquí se señalan. En ningún caso pretendemos que sea en la constitución que se regule en detalle el tema de la política portuaria del país, pero al menos necesitamos una política portuaria que permita coordinar a nivel nacional los diferentes actividades portuarias, ya sea de los puertos privados como de los puertos estatales, de modo que cooperen y no compitan, de modo de que se regulen condiciones laborales en conjunto para los trabajadores del mundo portuario, de modo que tengamos una industria coordinada y considerada como estratégica en la economía local y en la economía nacional. Muchísimas gracias. Isabel, no sé si quieres complementar. Ya, perfecto. Entonces, le damos un fuerte aplauso a Isabel y a Líber por la exposición de esta norma y a cada uno de los proponentes de la misma. Vamos ahora entonces, aprovechando que está Líber con nosotros acá conectado, a exponer la otra norma que también ha sido presentada por Tania Madriaga, por Isabel y otros. Hola, coordinación por Zoom. Hola, Ivana. Sí, te escuchas bien, pero vamos a ir primero con la iniciativa convencional constituyente 852-5 de también Tania Madriaga, Alejandra Pérez, Manuel Goldarsky, María Rivera y, bueno, Isabel, que también acaba de exponer sobre la temática de derecho a la pesca artesanal. Nuevamente tienen 5 minutos Isabel y Líber para poder exponer la norma. Muchas gracias. Y después vamos con la otra norma, Ivana. Camila, es que es para decir que voy a retirar la norma 884-5. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Nos repites el número? 8. ¿Se puede? Sí, a ver, hagamos lo siguiente. Repítenos el número de la iniciativa y nosotros vamos a consultar si es que es posible retirar la norma. 884-5 de plantas desalinizadoras. El secretario va a hacer las consultas y les vamos a confirmar si es posible el retiro. Vamos entonces con la iniciativa 852-5. Saludo nuevamente a todos los presentes, compañeros constituyentes, los compañeros que están en el Zoom y a los que nos miran a través de las redes de la convención. La norma de la 852, que tiene como título Derecho a la Pesca Artesanal. Esta norma surge como mandato del diálogo cotidiano en la búsqueda por dar vida a este derecho y de los debates de cabildos y asambleas que se hicieron espacio en la ciudad Puerto de Valparaíso. El objetivo de esta norma es corregir las desigualdades que existen entre la pesca industrial y la artesanal y propone una perspectiva de género. Junto a esto, la presente propuesta de norma constitucional busca hacerse cargo de la desigualdad material y formal de género en el ejercicio de la pesca artesanal,
en el acceso a las dirigencias y organismos estatales relacionados, además de una falta de reconocimiento a los trabajos conexos a la pesca que suelen ser feminizados, además de convivir en ambientes hostiles y en algunos casos degradante por cuestión de género. Los argumentos que sostienen esta iniciativa se basan en las reflexiones emanadas de las instancias de participación comunitaria de la ciudad de Valparaíso en el marco del proceso constituyente, en el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable de 1995 y la Directriz Voluntaria para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. El objetivo de la norma es corregir las desigualdades que existen entre la pesca industrial y la artesanal. Producción sustentable y amigable con la naturaleza. Propone una relación de mayor igualdad entre hombres y mujeres del rubro de la pesca artesanal. Está compuesta de 3 artículos, pero destacamos el artículo 2, que señala lo siguiente: el Estado reconoce, respeta y promueve el derecho a la pesca artesanal a pequeña escala y el ejercicio profesional en las distintas áreas de desarrollo y producción sustentable. El Estado garantiza el igual desarrollo digno de las mujeres en actividades productivas y extractivas de la economía. Le doy los minutos segundos a Iber para que sí. Muchas gracias, Isabel. Solamente señalar que es una norma muy sencilla, consta de 3 artículos, donde el artículo que consideramos estratégico es el artículo número 2. Si es que se va a dar una votación por separado, eso es lo que a nosotros nos parece más relevante de la propuesta. Y como dijo Isabel, hace referencia a que el Estado reconoce, respeta y promueve el derecho a la pesca artesanal a pequeña escala y el ejercicio profesional en las distintas áreas del desarrollo y producción sustentable. El Estado garantiza igualdad de desarrollo digno de mujeres en la actividad productiva y extractiva de la economía. Esto quiere decir, básicamente, que lo que se quiere regular es el equilibrio entre pesca artesanal y pesca industrial, que la actividad de la pesca sea amigable con el medio ambiente, y que dentro del rubro de la pesca artesanal exista una igualdad respecto al género de quienes trabajan ahí, porque en este momento hay una diferenciación de roles en torno al género, en torno a la actividad pesquera artesanal. Esa es una norma pequeña, tiene pocos artículos, y bueno, si tienen alguna pregunta podemos responderla. Muchísimas gracias por la presentación. Le damos un fuerte aplauso. Vamos nuevamente con las preguntas de las y los constituyentes. Carolina Sepúlveda. Gracias nuevamente por la norma. En el artículo 1 dice: la Constitución reconocerá el desarrollo en igualdad de condiciones de la pesca artesanal. Igualdad de condiciones de género, como dice el artículo 2, igualdad de condiciones con la pesca industrial. ¿A qué se refiere con igualdad de condiciones? Si me puede cerrar un poco la idea para ver qué le falta a ese artículo, que me queda como muy abierto. Y en el 2, el Estado reconoce, respeta y promueve el derecho a la pesca artesanal a pequeña escala y el ejercicio profesional de las distintas áreas de desarrollo y producción sustentable. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo que te refieres en este punto? Entiendo que la pesca artesanal es importante, pero la pesca artesanal también está produciendo desastres ecológicos en este momento, ya porque se están retirando desde el fondo completamente a algunos productos marinos, no dejando su reproducción. Entonces quiero tener claridad con respecto a qué apuntan los distintos puntos de la norma, si me los puede aclarar. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos con Fernando Salinas. Muchas gracias por la norma. Mi pregunta tiene que ver con el artículo 2, el segundo inciso. Dice: el Estado garantiza igual desarrollo digno de las mujeres en actividades productivas y extractivas de la economía. A mí me parece que es como muy general. Ya ahí estamos hablando de la pesca artesanal, quizás, y esa es mi pregunta, tal vez podría ser conveniente agregar en el primer inciso del artículo 2 que diga desarrollo y producción sustentable y equidad de género. Y ahí tenemos incluido
el segundo inciso, porque al hablar de las actividades productivas y extractivas de la economía, es como que salirse un poquito del tema de la pesca artesanal. Eso. Muchas gracias, Fernando. Está con la mano levantada Ivana Olivares. No sé si se le quedó la manita levantada o tiene una pregunta. Se le había quedado la manita levantada. Entonces, nuevamente ofrecemos la palabra para preguntas por los minutos que nos restan. ¿Hay alguna otra consulta de las y los constituyentes presentes? Presentes y por Zoom, por supuesto. Jorge Abarca. Gracias. Nuevamente agradecer esta norma que complementa la anterior, sin duda, porque estamos hablando de una actividad relacionada con el mar. No, saber si el artículo 3, por ejemplo, es materia de ley, si no les parece a ellos, estarían disponibles para poder indicar de tal de lo que ha dicho recién Fernando Salinas y tal vez mejorar esta norma en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces adelante, Líber e Isabel, con las respuestas. Muchas gracias. ¿Voy yo, Isabel? Sí. Sí, ya. Respecto a la pregunta que hace referencia con el daño que la actividad de la pesca artesanal puede producir en el medio ambiente, lo consideramos en la producción de la norma, es por eso que incorporamos el concepto de la sostenibilidad, que sea una actividad sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, de modo que permita la repoblación de las especies que se están utilizando, que se están explotando en los procesos de pesca, de modo que se respete el crecimiento de la población de las especies que se estén ocupando. Creemos también que esto se debe a que hay una competencia sumamente desequilibrada entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Por lo tanto, a los pescadores artesanales les quedan las últimas opciones para poder ir a pescar y tienen que verse obligados a ir a pescar ahí en los sedimentos, cuestión que daña el medio ambiente. Y por lo tanto, esta norma también busca hacer un equilibrio, y ahí respondo a la otra pregunta, no solamente entre dos tipos de equilibrio, el equilibrio entre la industria de la pesca artesanal y la pesca industrial, de modo que la pesca artesanal pueda tener mejores condiciones de pesca, y en segundo lugar, dentro de la actividad de la pesca artesanal, hay una diferenciación de género respecto al rol que desempeñan cada uno en esta situación. Están los encarnadores, por ejemplo, que se encargan de preparar las redes, preparar las carnadas, generalmente son mujeres, y están los pescadores propiamente tal, que generalmente son hombres. Por lo tanto, también urge ahí un equilibrio respecto a la actividad. En particular, respecto a la redacción de los artículos, coincido que el artículo 1 no es claro respecto a qué tipo de equilibrio se está buscando, es lo que acabo de mencionar. Y el artículo 2 podría perfeccionarse para que no se vea tan amplio como una situación de la economía, de la economía en general, sino que de la actividad actividad de pesca artesanal. Así que esas correcciones me parecen súper atingentes para poder seguir la discusión. Isabel. Bueno, todo es perfectible, todo se puede mejorar con indicaciones. Lo importante es que actualmente existe la pesca artesanal versus la industrial, y lo que hay ahí es una tremenda desigualdad que no ha sido corregida. Y esta norma viene a poner en perspectiva eso, sobre todo la pesca artesanal que viene a ser hasta como una actividad cultural, porque es una actividad que se ha desarrollado por muchos años, inclusive
comunidades indígenas como el pueblo chango lo desarrollan y con una tremenda desigualdad respecto de la pesca de arrastre o la pesca industrial. Y son además que los pescadores artesanales son los que ponen el alimento en los hogares chilenos, son los que llevan el pescado. Cuando vamos al puerto, ellos son los que nos proveen de un alimento rico y sano. Entonces, es eso también en el fondo, darle mayor seguridad e equidad e igualdad a quienes desarrollan esa noble actividad por muchos años. Muchas gracias, Isabel. No sé si quieren seguir respondiendo a las preguntas o dar algún comentario final. Caso contrario. Sí, adelante, Líder. No, solamente agradecer el espacio y la oportunidad para poder exponer esto. El articulado es un articulado bien acotado y por lo tanto creo que hemos tratado de responder todas las preguntas que se nos encomendaron. Así es, y por lo mismo les damos un fuerte aplauso y les agradecemos mucho por traernos acá a la comisión esta norma y también por responder todas nuestras consultas. Y agradecer particularmente a Isabel por el apoyo. Bueno, vamos entonces con la siguiente norma, pero antes de eso queremos resolver la situación del retiro de la norma 884-5. Le damos la palabra al señor secretario para que nos dé, para que nos explique lo que logró averiguar acerca de lo que indica el reglamento para estos asuntos, para que luego procedamos a dar cumplimiento a lo que ahí se determina. Muy bien, señora coordinadora, muchas gracias. El reglamento efectivamente, como nosotros ya lo habíamos conversado con la coordinadora, no contempla una hipótesis de renuncia a las normas, a las iniciativas, pero por acuerdo de la mesa del día 27 de diciembre pasado, en el punto 5, ustedes pueden consultar el acuerdo en sala constituyente, se accedió a la posibilidad de renuncia de las iniciativas por parte de sus autores, salvo que uno de ellos se oponga, y la oportunidad para ejercer la renuncia es justo antes de la votación. Cualquier momento, pero siempre antes de la votación. ¿Eh? Exacto, basta que uno se oponga para que no se pueda renunciar. Uno de esos autores, pero sí puede renunciarse según acuerdo del 27 de diciembre. Eso es todo, señora coordinadora. Muchísimas gracias por la información, señor secretario. Sí, antes de dar la palabra a Rodrigo, quisiera decir un par de cosas. Primero, recordar que ya se había efectuado antes un retiro de una norma en esta comisión. Y, en segundo lugar, lo que procedería, según lo que acabamos de averiguar, sería leer los nombres de los proponentes y ver si es que hay alguna oposición por parte de ellos. Así que vamos a dar paso a las preguntas, porque veo que hay varias. Rodrigo Álvarez. No, solo quería confirmar ese criterio, Camila, porque a mí me tocó estar en la mesa cuando lo tomamos. Y era para responder a una experiencia que ustedes recordarán, para afirmarla aún más, que viene desde el día 1, desde que incluso analizábamos nuestro reglamento. Incluso hubo, y ustedes probablemente recuerdan, declaraciones que fueron retiradas. Y al final se tomó este criterio, solamente quería confirmar el criterio de la mesa. Y lo único importante sí es dejar constancia de que nadie se opuso. Es lo único que había adicional en ese informe de la mesa del 27 de diciembre. Que nadie se opuso para que no tengamos un problema en la sala de que alguien diga que mi norma yo no la quería retirar, nada más. Muchas gracias, Rodrigo, también por ese antecedente. ¿Carolina Sepúlveda había pedido la palabra o ya no? No. ¿Trinidad? Tampoco. Ya, entonces parece que quedaron resueltas las dudas. Y entonces yo pasaría a leer los nombres de los proponentes. Vamos a ver, por criterio de estricta formalidad y transparencia, si es que alguien estaría en oposición, si no procederíamos al retiro. Iván Olivares, Carolina Vilches, Alvil Saldaña, María Rivera, Elsa Labraña, Eric Chinga, Gloria Alvarado, Isabel Godoy, Bessy Gallardo, Félix Galleguillo. ¿Alguno de los convencionales que acabo de mencionar estaría en contra del retiro de esta norma? Estamos hablando de la iniciativa convencional constituyente 884-5.
No habiendo oposición, entonces, procedemos al retiro de esta iniciativa. Vamos entonces con la siguiente iniciativa convencional constituyente, que habíamos dejado postergada porque los expositores no se encontraban presentes, pero ahora ya lo están, que es la iniciativa convencional constituyente 647-5. Esta iniciativa está presentada por quien les habla, en apoyo a un trabajo que han realizado desde la organización juvenil Fridays for Future. Se encuentran Hans presente. Hans, si puedes activar tu micrófono para poder exponer por hasta 5 minutos. Buenas tardes. Estamos junto a Isis también, creadora también de la norma. Isis, si nos puedes saludar para ver si te escuchas bien. Sí, ¿me escuchan todos? Te escuchas perfecto. Super. Ustedes están habilitados para compartir pantalla, si desean compartir pantalla. Cuando les esté quedando, cuando estén llegando al tiempo de los 5 minutos, les vamos a dar un aviso. Muchas gracias por estar acá. Se ve perfecta la presentación. Súper. Bueno, esta norma es el derecho a la salud, conservación y restauración del océano, los ecosistemas marinos y el litoral costero. Mi nombre es Isis Riquelme, soy estudiante de Geografía, innovadora social, activista climática de Fridays for Future Chile, de Tremendas y articuladora global de It's Now. Y junto a estas organizaciones ya mencionadas, y además de la Alianza Sostenible por los Océanos, todas estas organizaciones son infantiles y juveniles, armamos esta norma junto con los convencionales que adelante hablarán. En primer lugar, ¿por qué el océano, sus ecosistemas marinos y el litoral costero importan? El principal restaurador en la lucha contra el cambio climático y mayor pulmón del planeta es el océano, que gracias a la presencia del fitoplancton llega a producir entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera al año, además de que los mares actúan como sumidero de dióxido de carbono, lo que reduce en grandes cantidades los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y respiramos. Millones de chilenos dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento económico y alimentario. Hacer Chile un país con gran litoral costero, lo que sucede en el océano nos afecta directamente. Podemos evidenciarlo en cada vez mayor presencia de microplástico, así como los derrames petroleros y otros químicos ya vistos en nuestras costas o encontrados en la fauna marina, como también afectando los recursos marinos que son la mayor fuente de proteína que llegan a nosotros en forma de alimento, y por supuesto la intervención sobre los fondos marinos, debido a la imperiosa necesidad de obtener los recursos minerales que allí existen sin considerar el impacto que esto tendría. Chile además es la 10ª economía pesquera del mundo en cuanto a exportaciones y es uno de los principales ingresos del país después del cobre. Esta disponibilidad que hoy comprendemos es abundante, pero irá disminuyendo aceleradamente debido a los proyectos que se instalen en nuestro litoral y por la pesca de arrastre que hemos permitido mar adentro, impactando en el futuro de nuestro país, pero también en el presente de todas las caletas pesqueras que hoy ven limitados los bienes naturales debido a la falta de políticas y fiscalización, y que repercutirá directamente a la alimentación de toda la población. Con las condiciones que está imponiendo la crisis climática en nuestro país, el panorama se irá agudizando año a año si no se toman políticas públicas que consagren zonas de conservación y se practiquen actividades de restauración ecosistémica. ¿Por qué esta norma debe estar en la Constitución? El valor y rol del océano es indiscutible en los procesos biogeoquímicos y para la existencia de la vida sobre la Tierra, porque lo que ocurre en ella afecta a todas las comunidades costeras, insulares y aquellos que consumen bienes naturales de él, repercutiendo así en la salud, medio ambiente y economía de nuestro país, por ser el principal sumidero de carbono, productor de oxígeno y representar un ecosistema indispensable en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué es lo que proponemos? Artículo número 1. El Estado tiene el deber de garantizar la plena conservación del océano, su litoral, suelo oceánico y otros ecosistemas marinos bajo su soberanía. Para esto desarrollará políticas públicas generales y locales, involucrando a las comunidades de la zona, pueblos indígenas y expertos. Artículo número 2. La ley penal señalará las circunstancias y penas para quienes atenten contra el océano y los elementos señalados en el artículo anterior, lo cual deberá considerarse ecocidio marino. Artículo número 3. La conservación, el manejo y restauración de las especies y ecosistemas que habitan el océano serán una política de Estado. Para ello, se crearán las instituciones con las facultades necesarias para cumplir con este objetivo y sancionar todo daño que se les infrinja. Sobre sus manos
está el futuro de la biodiversidad que habita en nuestras costas y de las cuales, queramos o no, como especie que las habita y aprovecha, somos responsables. Decidir sobre el océano es decidir sobre el presente y futuro de Chile, es decidir sobre la calidad de vida que tendrán los chilenos, su salud, el acceso a la alimentación, la economía del país e incluso repercutirá a futuro en algo tan básico como el oxígeno que respira mi generación y la que viene. Así que, por favor, no menosprecien la vida de todos quienes habitan y dependen del mar. No invaliden nuestras preocupaciones por algo que la ciencia indica que está cambiando y causando la extinción de los ecosistemas. Ustedes tienen la primera palabra en este momento de cómo será nuestro futuro y también representan la esperanza de lo que somos mejor, de lo que hemos sido hasta ahora. Son la esperanza para que otros países caminen hacia la protección de la naturaleza y con ello salvaguarden el futuro de toda la especie, incluyendo la humana. Muchas gracias. Ahora podemos responder preguntas, si es que tienen, sí. Junto con Hans. Muchas gracias por esa presentación, le damos un fuerte aplauso. Mucha potencia además en sus palabras. Vamos con las preguntas de las y los constituyentes. Fernando Salinas. Gracias, Isis, por la presentación. Lo felicito por la norma y por todo el trabajo que hace Fridays for Future por luchar contra el cambio climático y la crisis ecológica en general. Mi pregunta tiene que ver con el artículo 2. ¿Ustedes tienen alguna categorización respecto del ecocidio marino? ¿Qué tipo de hechos constituyen para ustedes un ecocidio marino? Por ejemplo, un derrame petrolero. Danos un segundo, Isis, que vamos a primero recolectar todas las preguntas y luego les vamos a dar 5 minutos a ti y a Hans para que puedan responderlas. Vamos con Carolina Sepúlveda. Hola, Isis, gracias por la presentación de la norma. Tengo una duda en el artículo 1. Dice, el Estado tiene el deber de garantizar la plena conservación del océano. ¿Qué es la plena conservación? ¿Esto estaría acabando con la pescaría, con la pesca artesanal, otro tipo de pesca? Porque plena conservación yo lo entiendo como no se toque nada. Así que si me puedes aclarar a qué va y qué modificaciones le harías para que no se dé esa interpretación, para poder indicar la norma. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos con Nicolás Núñez. Ya, la pregunta es con el artículo 3. Dice, la conservación, el manejo y restauración de las especies y ecosistemas que habitan en el océano será una política de Estado. Preguntar, por ejemplo, si eso inhabilita que se puedan presentar demandas por eventuales daños y perjuicios en contra de las empresas en particular que hayan realizado ese daño. De otra forma, se estaría trasladando esa responsabilidad de restauración al Estado y no a lo que ocasionaron en un principio el daño. Gracias, Nicolás. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces adelante Isis y Hans con las respuestas. Tienen un poquito más de 5 minutos. Ya. Sobre la primera pregunta de lo que se considere ecocidio marino. Como señalamos ahí, para que se considere ecocidio marino significa que está atentando contra el océano y los elementos señalados en el artículo anterior, que serían su conservación, los ecosistemas, e incluso la relación que este tiene para con nosotros. Cuando hablamos de ecocidio marino estamos hablando, por ejemplo, de derrames petroleros, derrames químicos, de minera a tajo abierto que produce contaminación. Ese tipo de cosas nosotros las tomaríamos como ecocidio marino, cualquier crimen que atente en su completo y en una magnitud considerable. Yo creo que más que magnitud considerable hay crímenes pequeños y hay crímenes grandes, pero lo que sí tenemos es que en Chile es muy común que tanto las salmoneras como las mineras como las pescadas de arrastre tengan el derecho de hacer lo que quieren con el océano. Y cuando tipifiquemos el ecocidio marino lo que queremos proponer es que esto no deba pasar. Que tenemos que encontrar una balance y equilibrio entre lo que necesita el ser humano y lo que el océano puede disponer. Cuando tipifiquemos el ecocidio marino, lo que queremos decir es que ustedes tomaron más de lo que debían o dañaron excesivamente el océano, sin reparatoria u otro tipo de incidente. No sé si queda un poco más claro ahí. Para la pregunta número 2, tenía que ver con el artículo 1, que el Estado tiene que tener el deber de garantizar la plena conservación
hay que entender el significado de este concepto y la diferencia que hay entre la conservación y la preservación. Cuando se habla de preservación es cuando se debe dejar este ecosistema sin la incidencia o las manos humanas. En cambio, la conservación, cuando empezamos en un proceso de conservación, sí hay participación humana. Lo que se debe buscar es, claro, tratar de que cualquier daño que sea, como los mencionados por ISIS, sea prohibido, pero esto también ayudaría a las comunidades que tanto han pedido que, por ejemplo, la ley de pesca con la pesca de arrastre, se prohíba. No sé si con eso respondo bien a la segunda pregunta. Sí. Voy a sumar un poco. Acá preguntaban un tema de qué cosa se prioriza en cuanto a plena. Claro. Por ejemplo, en el caso de la comuna de La Higuera, la gente de ahí en las caletas artesanales tiene una plena conservación con la naturaleza. Toma, pero también repone. Ellos durante 15 años repusieron almeja y choros de la zona que ya no estaban por el exceso de toma que tuvieron, pero ahora respetan los ciclos y toman lo necesario que sus familias necesitan y que el territorio necesita. Cuando uno practica pesca de arrastre, uno toma algo para alimentar a una población mundial. Y nuestro océano no tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de tomar lo que sea según el territorio dado. Y por eso hay que priorizar lo local por sobre las exportaciones a otros países. Tenemos que priorizar que lo que se tome sea para nuestra gente. Y luego, si queda de eso, podemos empezar a exportar. Pero en este momento el océano está en guerra, o sea, nosotros estamos en guerra con el océano. Y ante eso tenemos que poner ciertas políticas de regulación y de fiscalización, porque de repente tenemos las políticas, pero no tenemos nadie que fiscalice y que se garantice que no se cometan crímenes como, por ejemplo, la pesca de arrastre, matan tortugas, matan tiburones u otras especies que son esenciales para la lucha contra el cambio climático y para la conservación de la naturaleza, pero esto no se visibiliza. Voy a pasar a responder rápido rápidamente la pregunta 3 por el tiempo. Cuando se refiere a política de estados, un preguntado por el convencional Nicolás, me parece, lo que hablamos es que el estado tenga como política que la conservación y la restauración estén presentes. Si ellos a través de las leyes buscan fiscalizar o buscan que las empresas sean socialmente responsables del mismo daño que hagan, también es un tipo de política de estado, no solamente el estado se hace cargo. El Estado menciona que en este país no vamos a permitir cierto tipo de crímenes. O sea, no vamos a permitir que ustedes puedan hacer el daño y después no tengan ninguna repercusión en ello. Tiene que ser fiscalizado, tiene que haber penas y tiene que haber una forma de reparatoria de ello, que en este momento no existe en cuanto a la conservación oceánica. El manejo y la restauración pueden ser propuestos por el Estado, pero también el Estado puede proponer leyes que hagan que las empresas o quienes produjeron este daño asuman las penas, asuman de qué manera van a reparar, si ese dinero va a ir al Estado, si lo van a hacer ellos directamente, quién se va a hacer cargo, pero es algo que debemos empezar a crear porque en estos momentos no existe. Creo que respondimos las tres preguntas. Así es, muchísimas gracias por la exposición, por traernos esta norma y también por responder a nuestras dudas. Les damos nuevamente un fuerte aplauso. Para esta comisión siempre ha sido muy importante la participación, sobre todo de las y los jóvenes. Así que estamos muy agradecidos por haber participado con nosotros y hacerse parte de este proceso tan importante para el país. Gracias. Vamos con la siguiente iniciativa convencional constituyente, que es la iniciativa 934-5. La iniciativa 934-5 se denomina Normas sobre el Mar de Chile. Está presentada esta norma por el constituyente Rogerio Cossi, la constituyente Patricia Labra, el constituyente Cristian Monkeberg, la constituyente Paulina Veloso, el constituyente Bernardo Fontaine, el constituyente Pablo Tolosa, el constituyente Harry Jürgensen y el constituyente Rodrigo Álvarez. Dado que en nuestra comisión se encuentran Rodrigo Álvarez, Pablo Tolosa, Bernardo Fontaine. Aprovechamos de consultar si es que alguno de ustedes va a exponer la norma o se encuentra otro proponente a través del Zoom.
Se encuentran presentes Roberto Vega, Rodrigo Álvarez o Bernardo, para que nos digan. Yo sí, pero Cami, yo sí. Estoy presente, pero no soy parte de esta norma. Sí, perdón Roberto. Es Rodrigo Álvarez, Pablo Tolosa y Bernardo Fontaine. Perdón por haberte mencionado. Bernardo, ¿te encuentras por ahí por el Zoom? Pablo, Rodrigo. ¿En el Zoom está alguno presente? Aló. Nos estamos echando de menos a Bernardo, a Pablo, a Rodrigo. Rodrigo estaba hace un rato. Bueno, no tenemos respuesta. Así que vamos con la iniciativa convencional constituyente 985-5, mientras los constituyentes recién mencionados nos dan señales. La iniciativa 985-5 es la iniciativa sobre pescadores artesanales y soberanía alimentaria. Está presentada por la constituyente Elsa Labraña, la constituyente María Rivera, Alejandra Pérez, el constituyente Manuel Goldarsky, la constituyente Natividad Yanquileo, Lizeth Vergara, el constituyente Roberto Celedón, la constituyente Tania Madriaga, el constituyente Marco Arellano, Eric Chinga y Francisco Camaño. La 985-5 estaba citada para las 11:30. Quizás todavía hay que esperar un poco para que puedan estar conectados. Mientras tanto, aprovechando que está Rodrigo Álvarez, quisiéramos preguntarte, Rodrigo, por la iniciativa 934-5. Rodrigo, ¿sabes quién va a exponer esta norma? Chao, Rodrigo. Cami. Roberto. Rodrigo dice que puedes poner en 5 minutos, estaba leyendo en el chat, y si no, si quieres trato de ubicar a alguno de los otros proponentes. A Patricia Labra, a Rubio Locosi, creo que escuché. Perfecto, vamos a ver si alguno de los otros proponentes se encuentra disponible de las otras normas. Perfecto, gracias. Gracias. Vamos a ver si por casualidad ya se conectaron los proponentes de la iniciativa convencional indígena 165-5.
La iniciativa 165-5 está presentada por David Alday. Se denomina: el proceso de participación y consulta indígena tendrá por objeto que, en el marco del funcionamiento de la Comisión Constitucional y la propuesta de constitución que elabore, el Estado de Chile reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, garantice todas sus obligaciones para con los distintos pueblos y naciones indígenas preexistentes que emanan de las obligaciones internacionales contraídas. Ese es el nombre de la norma, por si acaso. ¿Se encuentra presente David Alday por el Zoom? Vamos ahora a consultar por la siguiente iniciativa convencional indígena, 176-5. Camila, si quieres voy yo ahora. Ya estoy. Perfecto, Rodrigo. Entonces vamos con. Dale. Vamos con la iniciativa convencional constituyente, 934-5. Donde va a exponer Rodrigo Álvarez por hasta 5 minutos. Adelante, Rodrigo. Gracias. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Te escuchas perfecto. Ah, muchas gracias. Lo que pasa es que la Secretaría se ha quejado de mi audio en ocasiones, con razón. Entonces estoy usando un micrófono externo y justo se lo habían llevado y por eso. Fui a buscarlo, pero quería chequear que me escuchen bien. Sí, te escuchas bien. Ya aquí ya te habíamos hecho una vaquita para mejorar el micrófono, pero vamos a usarla para otra cosa. No, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que soy víctima de hurto de micrófono por parte de uno de mis hijos constantemente. Entonces, por eso el problema. No, a ver, voy a tomar menos tiempo para hacerlo más fácil y agilizar. La norma que planteamos, que lideraba en este caso Rubero Cossi, es una norma muy sencilla y muy de principio. Ustedes recordarán, y ha sido parte de los comentarios que hemos hecho, que en ocasiones creemos que hay que buscar principios más generales que se establezcan en la Constitución. Por supuesto, entonces se recogen algunas de las materias que hemos visto en la iniciativa esta mañana, otras no. La norma tiene dos incisos. El primero es que nos dice que en general incorpora, por supuesto, el mar a los espacios marítimos a la Constitución, que era una de las ausencias. Nos dice que sobre los espacios marítimos constituidos por el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental extendida, es decir, todos estos términos propios de la evolución del derecho internacional en materia marítima, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determina el derecho internacional y la ley, que son las dos grandes fuentes en esta materia que se aplican, como ha quedado también claro en la mañana por varias otras intervenciones, que se aplica en todo el espacio que podemos llamar maritorio, es decir, tanto el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y la plataforma continental extendida. Tema que además es bueno siempre recordar que Chile ha sido absolutamente pionero a nivel internacional en ir ampliando estos temas, precisamente por nuestro carácter de país oceánico. Entonces, la primera norma, el primer inciso es eso, sencillamente declarar y establecer nuestra soberanía, nuestra jurisdicción, y que todo ello se extiende en las condiciones que determine tanto el derecho internacional como la ley. Y el segundo inciso, más en la línea de lo que han sido las preocupaciones de otras normas en la mañana, nos dice que es deber del Estado proteger los espacios sobre los cuales ejerce soberanía y jurisdicción, fomentar la identidad marítima de la nación, que a nosotros nos parece muy importante, estimular la investigación científica y el desarrollo tecnológico, social y económico sostenible, así como tutelar la preservación del patrimonio ambiental y de la biodiversidad en dichos espacios. Como todos pueden apreciar, es una norma muy, muy simple de entender, y lo que busca es quizás resumir varias preocupaciones que han surgido esta mañana en un artículo en concreto, con dos incisos donde, por una parte, reitero, se establece la soberanía y jurisdicción chilena en los marcos del derecho internacional y de la ley, y por otra, la obligación de ese Estado de proteger todos los espacios bajo su jurisdicción de una manera medioambientalmente sustentable
protegiendo el patrimonio ambiental y la biodiversidad en dicho espacio. Eso, Camila, para que era más rápido de hacer. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación. Te damos un aplauso. Ahora vamos con las preguntas de las y los constituyentes sobre este artículo único. Nicolás Núñez. Sí, muy cortito. En el primer inciso, cuando habla de los espacios marítimos, hace mucho tiempo venimos hablando del concepto de maritorio, incluso ¿cómo se llama el almirante que dijo que iba a matar comunista en un cerro? No me acuerdo. Ese también le gustó el concepto de maritorio. No me acuerdo cómo se llama. Arancibia, ese. El de la jibia. Ya. ¿Por qué no se acuñó el concepto de maritorio? Que entiendo que transversalmente les gusta a varios en la convención. Y la segunda pregunta tiene que ver con... dice acá. Es deber del Estado proteger los espacios sobre los cuales ejerce la soberanía, bla, bla, bla. Y después empieza a enumerar cosas. Dice, estimular la investigación científica y desarrollo tecnológico, coma, social y económico. Parece que ahí le falta una coma, sostenible. ¿Cómo eso de económico sostenible? No sé si faltó una coma o efecto de enumeración. Gracias, Nico. Vamos a ver si hay otra pregunta. Jorge Abarca. Gracias, Rodrigo, por la norma. La pregunta es, si nosotros estamos en una lógica de que lo que actualmente tenemos ha generado un tremendo problema, no solamente en los bordes costeros, sino en la zona costera, producto de que han habido, bueno, ya no vamos a empezar a enumerar los problemas que hoy día tenemos en materia ambiental. Entonces, ¿de qué manera esta norma se hace cargo de un aumento del cuidado que deberíamos tener en relación al borde costero, a la zona costera? O sea, entiendo. La pregunta es simple. Es una norma que en realidad me gusta en términos de que va a lo esencial, pero también tenemos que cuidar de que lo esencial no descuide, ¿cierto? O lo general no descuide lo esencial. Eso quiero decir. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos con Gloria Alvarado. Sí, gracias, Camila. Sí, es que me llamaba la atención en el segundo párrafo donde dice fomentar la identidad marítima de la nación. No dice de las naciones. Eso me gustaría que lo pudiese aclarar. Gracias. Sí, claro. Isabel Godoy. Protección de los océanos y nuestra flora y fauna marítima. ¿Cómo se hace eso y cómo conversa con los derechos a la madre naturaleza, que también incluye a la mamacocha, y cómo conversa con los pueblos originarios? Gracias, Isabel. ¿Hay alguna otra pregunta de las y los constituyentes? Si no hay más preguntas, adelante, Rodrigo, con las respuestas. Ya. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que acá nos pasa y creo que va a ser una de las tareas relevantes de la Comisión de Armonización, es lo que ha aludido al principio Nicolás, que comparto plenamente. Estas normas fueron presentadas cuando iban paralelo presentándose cientos de normas. Una de las primeras normas que presentó al menos el sector al cual yo represento, precisamente es la que alude al meritorio, la presentó Harry Jürgensen en otra comisión. Entonces, Nicolás, coincido plenamente con ese término, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que la norma fue, yo creo que presentada en su momento pensando en que cuál era el lenguaje más común usado en ese instante, cuando todavía no teníamos normas de meritorio. Pero no tengo ningún problema en acoger ese término, como ya creo que lo están acogiendo en varias comisiones más. Yo creo que este es el típico situación del lenguaje que deberá corregir la Comisión de Armonización. Con respecto al económico, no falta una coma, porque el desarrollo económico, el único desarrollo económico, al menos que yo creo que puede desarrollarse, tiene que ser sostenible. Por lo tanto, es la precisión de eso, no es cualquier desarrollo económico, es un desarrollo económico que sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, es un complemento absolutamente indispensable a lo primero, y por tanto no es la ausencia de una coma. A Jorge, nuevamente vuelvo a lo mismo, estas como las normas que nos presentaba Juan José
no recuerdo si anoche o antenoche, sobre el medio ambiente, que son normas más paraguas, son normas más que buscan a partir de ahí ver qué más necesitamos especificar en la Constitución. Yo creo que acá hay un salto muy importante. Si uno revisa la actual Constitución, no hay ninguna referencia como esta. Tampoco la hay en la Constitución ni el 25 ni el 33. Por lo tanto, es un avance relevante en esta norma estilo paraguas. Ya veremos qué otra cosa necesitamos dentro de lo que se ha dicho en la mañana específicamente. ¿Qué necesitamos a partir de establecer un deber gigante, un deber muy importante para el Estado? La Constitución pocas veces establece con tanta claridad de deberes, en este caso lo estamos colocando, y me parece que es muy relevante hacerlo, ¿no? Y creo que es un avance de todas maneras, más allá de que, y tú sabes mucho más que yo en todo lo que es contaminación o todos estos temas, más allá de que después tendremos que quitar más normas que permitan que esa acción y ese deber del Estado se cumpla de una manera mucho más específica. Sobre la pregunta de Gloria sobre identidad, fomentar la identidad marítima de la nación, yo creo que hay varias identidades de nuestra nación, algunas han surgido en este debate constitucional, que están un poco claras o que están poco desarrolladas dentro del concepto cultural de una nación. Acá hemos surgido muchas otras, pero a mi modo de ver, una de las cosas más sorprendentes para un país se nos da una cifra, siempre es discutible esa cifra porque depende de ciertos contornos, de ciertas islas, pero alguien hablaba de 80.000 kilómetros de costa, bueno, al menos son 4.250 kilómetros lineales de costa que es lo largo de Chile. Y yo creo que la identificación con el mar de mucha gente es escasa, de muchos chilenos, de muchas personas, tanto a los pueblos, digamos, de los distintos lugares del país, es escasa. Y creo que es una tarea cultural hacer. Otra, que a mí se me ocurre al menos, la identificación con la Antártica. Chile tiene más o menos 722.000 kilómetros cuadrados de Chile continental, pero tiene 1.250.000 kilómetros cuadrados reivindicados de la Antártica. Y esa es una identidad cultural, o la identidad cultural tricontinental de Chile. Entonces creo que acá es una tarea cultural de fomentar profundamente esa identidad cultural con el mar. Y con respecto a la pregunta de Isabel, que siempre tiene un ángulo de preocupación muy, muy esperable en materia de los pueblos originarios. Una vez más, yo creo que va a haber suficientes complementos en otras normas, en una estructura constitucional en que las normas se van articulando, para incorporar buena parte de los principios que tú has aludido, en algunos que yo no comparto, pero en otros que entiendo que la mayoría sí comparte. Y por lo tanto, nuestra norma, como les decía, es mucho más simple, mucho más estilo paraguas, de crear, por una parte, hacia dónde alcanza nuestra soberanía, nuestra jurisdicción, nuestra capacidad de cuidar ese espacio conforme a los tratados internacionales de la ley, cosa que hoy día ni siquiera está en la Constitución, y por otra parte, este deber del Estado, que se puede perfeccionar y se pueden agregar otros cometidos, no me queda la menor duda, y que se puede armonizar o en la vía de indicación cambiar ese concepto de territorio, de espacio marítimo por territorio, no tenemos ningún problema en ello. Eso es, Camila. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te damos un fuerte aplauso por la presentación de la norma. También les agradecemos las preguntas y te agradecemos haber respondido, Rodrigo. Roberto Vega, ¿tiene la mano levantada? Sí, coordinadora, solamente para pedirle a la coordinación que por favor instruya a los distintos convencionales que estamos en esta comisión de que cuidemos los tonos que nos dirigimos a los pares. Creo que la forma que jocosa que trató de hacer Nicolás Núñez para referirse al convencional Arancibia no es la correcta. Solamente eso, cuidar la forma, porque es la única forma que vamos a cuidar la convención y no seguir haciendo escándalo a través de la prensa. Sí, vamos a coger tu solicitud, Roberto. Para cuidar por lo menos el respeto entre nosotros quienes estamos acá en la comisión. Claro, Nicolás dice que no se encuentra presente la persona a la cual aludió. Vamos con un break sanitario. A la vuelta vamos a ver si es que se logran conectar los proponentes de las iniciativas convencionales constituyentes 985-5, 799-5 y de las iniciativas convencionales indígenas 165-5 y 176-5. Así que nos vamos al break mientras tratamos de contactar a estos proponentes y en caso que no lleguen, bueno, ya llegó uno, en caso que no lleguen,
vamos a proceder a leer las normas. Así que nos vemos a las 11, mi matemática siempre es muy mala, 11:50. Bueno, vamos a dar comienzo, vamos a retomar la sesión número 51 de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de Naturaleza y Naturales Comunes y Modelo Económico, en lo que es la deliberación y votación en general de las normas del bloque B relacionado a los distintos estatutos de los bienes comunes. Estamos en este momento viendo los estatutos relacionados con territorio marítimo. Vamos a continuar con la exposición ahora de la iniciativa convencional constituyente 799-5. Esta iniciativa no se ve completa en nuestra comisión. Voy a proceder inmediato a decir cuáles son los artículos que se ven acá. Los artículos son el 1, el 3, el 4, el 7 y el 8. Los demás artículos, que creo es el artículo 2, se ven entonces y se tratan en la comisión de forma de Estado. El proponente de esta norma es Juan José Martín, que nos va a exponer por hasta 5 minutos. Enseguida, para dar el aviso, vendría la iniciativa convencional constituyente en 10 o 15 minutos más, 985-5, para que se vayan preparando, y posteriormente la iniciativa convencional indígena 165-5 y 176-5 para que se vayan preparando desde el Zoom también. Adelante, Juan José. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya, queridos convencionales. Me estoy conectando al Zoom para poder compartir la presentación. Ok, ya estoy conectado. Súper. Bueno, como decía, muy buenas tardes. Esta norma, la verdad es que estábamos dándole una vuelta antes porque esta norma ya la presentamos en la comisión número 3. Entonces teníamos ahí una confusión de qué artículos iban a qué comisión, pero ya se esclareció. Esta es la norma que habla sobre un estatuto general oceánico. Bueno, lo importante acá es transmitir que los océanos, primero que nada, y esto lo mencioné en la presentación en la Comisión 3, los océanos ciertamente
son parte crucial de este planeta, que bien se podría llamar planeta agua o planeta océano, en vez de planeta tierra. Y también mencioné en la otra ocasión que Chile no es solo un país largo y angosto, como se suele mencionar, sino que en verdad es un país ancho y profundo. Y eso tiene que ver con que nuestra presencia en el océano es muy vasta. Y por cierto que Chile y el planeta tiene una relación muy cercana y irrenunciable con los océanos. Los océanos, ustedes bien saben, querida comisión, que hoy en día son el pulmón principal del planeta. La mayor parte del oxígeno que respiramos no viene de los ecosistemas terrestres, que son por supuesto muy importantes, sino que viene de los mismos océanos. Y por cierto que la crisis climática se ha amortiguado gracias a los océanos. Esta crisis, que es por esencia química, de gases de efecto invernadero tanto en la atmósfera como en los océanos, es una crisis que ha recibido la mayor parte del carbono en los océanos, produciendo su acidificación, y la mayor cantidad de aumento de temperatura se ha producido precisamente en los océanos. Bueno, claramente la existencia de grandes reservas marinas, que son zonas protegidas de distintas actividades, principalmente de las explotaciones de sus bienes naturales, son parte cruciales para la mitigación de los efectos de la crisis climática y ecológica en el planeta. Esto lo han señalado diferentes agencias internacionales. Y el reconocimiento del área protegida del maritorio y su ordenamiento territorial, que por cierto es necesario, conlleva nuevas formas también de equilibrio con la naturaleza. Elevar el estatuto oceánico al rango constitucional resulta del todo pertinente en un país, como les mencionaba, que es ancho y profundo, donde el océano es parte crucial de su geografía. No solo tenemos territorio, sino que también maritorio. Creo que se ha avanzado bastante en esa concepción, en esta convención. Y lo importante de esto es que al elevarlo a rango constitucional se logra que sea operable de una manera más amplia y que se logre incorporar jurisprudencia, legislación y reglamentación de manera más transversal en las instituciones del Estado y en todas las decisiones que éste tome. Y por supuesto que esto se traduce en mandatos generales que posteriormente van en la legislación, que tienen su origen y raíz en el estatuto presentado en la Constitución. Y finalmente también mandata a desarrollar una institucionalidad acorde a el océano y el maritorio chileno. Con un fuerte enfoque, por cierto, en la conservación de la naturaleza y la biodiversidad que este presenta. El océano tiene vida, y por mucho que a veces es difícil entenderla, sobre todo porque es vida que es difícil de ver, por cierto, a menos que uno se introduzca en él, y aún así, pero claramente está vivo. La ciencia nos lo viene diciendo hace mucho tiempo, y también los pueblos originarios con su conocimiento, sobre todo aquellos que están más ligados al océano. La norma también tuvo un problema en la rotulación de sus artículos. La verdad es que son 6 artículos que se rotularon con un error. Se rotularon del 1 al 4 y después 7 y 8, pero debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esta comisión solo corresponden, bueno, en verdad corresponden todos menos el 2, el primero sobre el reconocimiento del océano, el tercero del ámbito de aplicación del estatuto, cuarto sobre la institucionalidad, mandata crear institucionalidad al respecto, el séptimo es de la protección y conservación de la naturaleza oceánica, que vendría siendo el quinto de facto, y el octavo, que vendría siendo el sexto de facto, es de los deberes del Estado en su relación. Así que eso, se me acabó el tiempo, pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Te damos un aplauso por esta presentación. Y vamos a las preguntas de las y los constituyentes. Ivana Olivares. Ya. Hola, ojalá que me escuchen, que estoy andando en vehículo. Mi pregunta para Juan José tiene que ver con el uso
del océano para estos proyectos de desalación. Si tú crees que esto debería poder regularse vía constitucional, dado los efectos ambientales que produce, y por otro lado, dado el alto nivel de interés que se tiene en torno a esta actividad de desalación que pudiera generar agua. Esa sería mi pregunta. Gracias, Ivana. Félix. Sí, mi duda es, como lo mencionó Juan en un principio, esta iniciativa se presentó en otra comisión también. Entonces, para aclarar si se van a ver todos los artículos en esta o solo algunos, ¿y cuáles? Sí, esa duda ya fue aclarada. A esta comisión le corresponden todos los artículos menos el 2, así que ya estamos conversando con la comisión de forma de Estado para decirle que a esa comisión le corresponde el artículo 2 solamente de esta norma. ¿Vamos con alguna otra consulta? Para Juan José. Entonces, si no hay más consultas que la de Iván Olivares, adelante Juan José con la respuesta. Súper, muchas gracias Ivana por la pregunta. Bueno, la verdad es que esta norma en particular no se pronuncia respecto a las desaladoras y por lo tanto creo que parte importante de lo que va a terminar normando eso, si no está presente en otras normas, por cierto, lo va a ver la legislación y normativa posterior. Ahora, lo que sí quería aprovechar de mencionar, y quizás te ayuda con esa respuesta, es que hoy en día en Chile se generó en una buena colaboración y se creó una buena colaboración, digamos, a nivel de Estado para la conservación de zonas marítimas y principalmente costeras, y por eso lo menciono. Y se reconoce el primer santuario de la naturaleza marino, que es el Bosque Calabacillo, en la comuna de Navidad, que esta es una comuna costera, por cierto. Y creemos que esto sí puede ayudar a de alguna manera, explorar lo que tú mencionas, porque lo que se hizo con el Bosque Calabacillo en Navidad es hacer una gobernanza marino-costera donde los diferentes actores claves del lugar, que son los pescadores, las escuelas, las universidades y los municipios, trabajan de manera coordinada para resguardar la biodiversidad marina y las condiciones del ecosistema. Y creemos que eso es algo, por cierto, que se debería replicar en las otras 100 comunas costeras del país. Y creemos que este podría ser el paraguas. Y si bien la norma no se pronuncia respecto al tema específico de desaladora, creemos que esta promoción de la gobernanza colaborativa de estos espacios puede claramente abordar el día de mañana este tipo de situaciones, si es que eventualmente se quisiera poner alguna desaladora, por ejemplo, en alguna comunidad, que esta gobernanza que ojalá se cree o se empiece, bueno, no se crea porque ya hay un caso de éxito, pero que se promueva fuertemente ya desde el rango constitucional hacia abajo, puede ayudar a que este tipo de eventuales conflictos tengan una solución democrática con la participación de los agentes necesarios y que la gobernanza marino-costera se logre instaurar como una gobernanza que está presente en los municipios costeros de Chile. Así que espero, ojalá esa respuesta te pueda dar luces al respecto. Muchas gracias, Juan José. Te damos entonces un fuerte aplauso por esa exposición y la respuesta a la pregunta. Bueno, entonces ahora vamos con la iniciativa convencional constituyente 985-5 y ahora que Juan José acaba de terminar de presentar, va a seguir coordinando este bloque. Ya se encuentra con nosotros Elsa Labraña. Tienen hasta 5 minutos para exponer.
Bueno, primero contarles a todos y todas que nos enteramos hoy día de esta que teníamos que venir a exponer a esta hora. Entonces, como que no estamos muy preparados para la exposición. Por lo tanto, les vamos a contar cómo se hizo esta norma. Ya esta norma, a raíz del tema de la soberanía alimentaria que habíamos presentado al principio, que contemplaba el tema de los campesinos y todas sus atribuciones para poder hacer soberanía alimentaria, dentro de los las personas principales que nosotros poníamos como los seres que tienen que dar la soberanía, también están los pescadores. Y veíamos que la norma de soberanía alimentaria que presentamos se enfocaba mucho más en el área del campesinado y no los pescadores, por lo tanto nos pusimos en contacto con ellos para ver qué es lo que ellos querían proponer, opinar o cuáles eran sus demandas para que el tema de la soberanía alimentaria pudiese hacerse. Bueno, dentro de eso surgieron otras demandas más. Y desde ahí empezamos a trabajar con ellos, con la CONAPACH, y nos hicimos varias reuniones con los pescadores artesanales y ellos propusieron estas demandas que se tradujeron en estas normas, ¿ya? Principalmente lo que ellos proponen es que se les reconozca como parte garante de la soberanía alimentaria, que también se les entreguen más atribuciones para poder desempeñar su labor y también que exista, y esto es lo más importante para ello, que exista un órgano dentro del Estado que coordine todas las actividades que ellos realizan. Porque en este momento ellos se encuentran en un pimponeo constante cuando quieren hacer una gestión. Dentro de este pimponeo constante, en el cual tienen que recurrir a veces a preguntar a 12 ministerios qué es lo que tienen que hacer para poder desarrollar su actividad, muchos de ellos se quedan desconectados del Estado y al final hacen las actividades dentro de lo que ellos se pueden organizar. Quedan totalmente marginados de las políticas públicas también porque no hay coordinación con ellos. Y lo que ellos están proponiendo con estas normas, que las vamos a leer, es poner el énfasis para que desde el Estado se facilite su labor. Entonces, lo primero que ellos proponen es que los y las pescadores artesanales, los buzos, los algueros y quienes realizan actividades conexas a la pesca, de extracción y cultivo de marisco, se reconozca que son parte de los actores estratégicos esenciales para garantizar la soberanía alimentaria. Y que el Estado establecerá conjuntamente con ellos una política nacional coordinada de gestión de los bordes costeros, de modo de integrar de la mejor manera las diversas actividades relacionadas al mar, incluyendo la formación de todos los tipos de áreas marinas que se requieran donde corresponda. También ellos hacían un reconocimiento especial a los pescadores en la zona de los lagos porque ellos han hecho un tema de resistencia bastante profundo frente a la colonización, ¿ya? En el artículo 2, ellos hacen el énfasis en el tema de la conservación de las áreas. Dice que el Estado, en materia de instalación de infraestructura marina, deberá asegurar la conservación de las áreas que beneficien a las comunidades costeras y a las actividades de la pesca artesanal. Será obligación del Estado, en la forma que determine la ley, evaluar el impacto ambiental de los proyectos en estas áreas, con altos estándares de exigencia y con consulta vinculante e información previa de los proyectos a las comunidades potencialmente afectadas. El Estado, antes de celebrar tratados internacionales que involucren la intervención del borde costero y actividades de la pesca artesanal, deberá hacer una consulta a las organizaciones de pescadores para su aprobación o rechazo, con los mecanismos de participación establecidos en esta Constitución. Y en la protección de espacios marinos protegidos, parques marinos del Maritorio Nacional, se deberá siempre ofrecer la posibilidad a las comunidades de pescadores artesanales la reserva de espacios específicos para la pesca artesanal, o bien coadministrar la totalidad de dicha área en conjunto, cumpliendo todas las obligaciones que se establezcan en dichos tratados y leyes para la mejor conservación y reproducción de las especies marinas y la continuidad de las actividades tradicionales de la pesca artesanal, a fin de que su aplicación no afecte su modo de producción y de vida. En cuanto al tema de la contaminación marina, ellos son uno de los más afectados cuando estas situaciones ocurren.
Recordemos lo que pasó en nuestra región con la empresa Licancel, que hizo o se le escapó un derrame de sus productos químicos, matando todo el río Mataquito y con ello la desembocadura al mar, afectando todo lo que es el trabajo de los pescadores artesanales de nuestra costa. Entonces ellos proponen que será responsabilidad del Estado establecer políticas claras y concretas para evaluar, controlar, mitigar e ir reduciendo en forma progresiva la contaminación de los océanos y mares. ¿Ya? Voy a dejarlo hasta ahí. Ustedes me imagino que ya leyeron la norma. Dentro de esto lo que más ellos piden es que dentro de los límites que se pongan se asegure que los pescadores artesanales se puedan desplazar por todo el territorio chileno sin excepción. En este momento está conectada Zoila Bustamante, ella es la presidenta de la CONAPACH. La voy a presentar, ojalá se pueda conectar. Y las preguntas, ella quiere contestarlas. Súper, muchas gracias Elsa, le damos un aplauso por la presentación. Y efectivamente, cuando responda las preguntas, también va a tener un espacio para hacer un cierre de la norma si lo desea. Así que abrimos la palabra para las preguntas. Carolina, adelante. Hola Elsa, gracias por la norma. Tengo acá una duda. ¿Por qué es necesario constitucionalmente establecer esta referencia a los pescadores artesanales, buzos, algueros, a todas las personas y en especial, ¿no es cierto?, a una macrozona directa? Porque si vamos a empezar a poner personas, van a poner a los agricultores y a cada uno de los chilenos, porque cada una de las personas en Chile hacen un trabajo para que este país se levante. Yo creo que esto debe ser un principio inicial, pero no en una norma propiamente tal. ¿Ya? ¿Qué más tenía que preguntarte de la norma? Eso por ahora, porque la verdad estamos leyendo casi en momento las normas por el mucho trabajo que tenemos, pero agradezco la norma y la importancia que esto tiene. Gracias. Gracias, Carolina. No sé si hay otra pregunta. En caso contrario, podemos proceder con la respuesta y el cierre. Adelante. Muchas gracias, convencional, al respecto. Son dos respuestas. La primera, respecto de los pescadores artesanales, buzos, algueros y quienes realizan actividades conexas, es por la tendencia que se ha hecho en las iniciativas constitucionales que se han ingresado a esta convención, no solamente de hacer declaraciones en cuanto a normativas jurídicas para la convención, sino que también en un reconocimiento de la Constitución como un texto político y declarativo de que hay ciertos sectores de la sociedad que solicitan una declaración o un reconocimiento histórico por las actividades que hacen. En este caso, como señala el artículo en su inciso primero, se solicita de parte de la norma que se construyó con los pescadores artesanales de hacer reconocer a todos estos grupos de personas en cuanto a actores estratégicos esenciales para garantizar la soberanía alimentaria, asunto que también se ha estado viendo, por lo menos se va a estar viendo también en esta comisión, donde la tendencia también es no solamente reconocerlos para establecerle un estatus jurídico especial, sino para reconocerlos como actores relevantes dentro de lo que es el concepto de soberanía alimentaria, dentro de un contexto de una constitución que reconoce a los sectores de la sociedad que la construyen, y especialmente que la construyen en estos términos. Respecto del reconocimiento especial a los derechos históricos de pescadores de la región de los lagos, fue una norma que se solicitó especialmente por pescadores de la macrozona sur asociados en la CONAPACH, en cuanto a reconocer no solamente su labor como los demás, sino además hacer un reconocimiento que históricamente, desde la región de los lagos específicamente, más específicamente históricamente de la zona de Chiloé, fueron ellos quienes hicieron todo el movimiento colonizador que permitió a Chile ejercer soberanía y poblar las zonas australes, a través no solamente del poblamiento de las zonas, sino que además a través de la creación de todo lo que es el establecimiento en canetas, poblados, pero además de que ellos finalmente son los que fundan las actividades económicas en la zona austral. En base a eso se solicitó también que se hiciera un reconocimiento especial a ellos. Ese es el motivo por el cual están incluidos en la norma. Sí, eso es algo como muy puntual que ellos pidieron específico que estuviera, independiente si quedaba o no la norma original. Era como
hacer el gesto para ello. Yo quisiera que la señora Zoila se pudiese conectar para hacer la presentación y el cierre. ¿Puedo preguntar otra cosilla? Sí. Sí, todavía queda tiempo, así que pregunta muy breve y ahí le damos el paso a Zoila. Sí, quiero entender bien el desplazamiento, ¿no es cierto?, la libertad de traslado. ¿A qué va esto? Entendiendo, ¿por qué va mi pregunta? Cuando Ñuble se hizo región, debido al hecho de la pesca que existía en la región del Biobío, no se le entregó a Ñuble el sumaritorio. Sigue siendo de Biobío para no haber tenido problemas porque los pescadores artesanales de Biobío realmente pescan en lo que sería costa de Ñuble. Entonces, quiero entender este traslado, si me pueden explicar bien. Adelante, Zoila. Buenas tardes, ¿puedo hablar, cierto? Sí, puedes hablar, pero te estás quedando un poco pegada. Si quieres, puedes apagar tu cámara y así te escuchamos mejor. Zoila, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Te escuchamos. Lo que te comento es que tu internet al parecer no está tan bueno, entonces podrías apagar tu cámara y así te escuchamos mejor en la sala. Porque te estás quedando un poco pegada. Zoila, ¿no estás escuchando? Se cayó. Pucha, justo. Te cayó la espalda. Se cayó de Zoom, sí. Sí. Bueno, vamos a contestar ahí los dos con Pato, mientras Zoila se conecta, porque en realidad ella es la que puede dar cuenta mucho más in situ de lo que le ocurre a los pescadores artesanales con este tema de los límites que se les imponen. ¿Ya? Uno tiene que ver con el recurso, que los peces no están fijo en una zona delimitada, para ellos no existen los límites que nosotros los humanos le estamos imponiendo. Uno es eso. Lo otro que tiene que ver es que muchas veces en los lugares donde ellos tienen sus caletas, sus instalaciones, se ven afectadas por temas de, ya sea de construcción o temas climáticos, y no pueden desembarcar de ahí, no pueden hacer uso de su caleta, por lo tanto no necesitan trasladarse a otra para poder ejercer su actividad. ¿Ya? Eso es lo que nos explicaban. Y lo otro, mucho más importante, es que a veces ellos, en este tema del alta mar, por el tema de efectos climáticos, necesitan resguardarse. Y para poder resguardarse tienen que recurrir a la costa más cercana. ¿Ya? Y dentro de eso, las costas más cercanas, muchas veces, sobre todo en el sector de la isla de Chiloé, donde ellos necesitan atacar en algunas islas. Hay que recordar que muchas de esas islas son privadas. Por lo tanto, como ellos no tienen este derecho para poder resguardarse, muchas veces son arrastrados por la mar a cualquier parte donde ellos sí puedan resguardarse en situaciones de mal clima o bien que tengan fallas dentro de sus naves. Por eso es que ellos están haciendo este hincapié de que no se le pongan estos límites arbitrarios, porque estar en el mar, uno, que el límite no es muy claro, y se ven expuestos a veces a multas por pasarte un poco más siguiendo los cardúmenes. Y lo otro es que cuando están en situaciones complejas de clima, tienen que resguardarse y tienen que llegar a cualquier lugar donde la mar los deje. Entonces ahí también se ven expuestas situaciones de que su embarcación tiene derecho solamente como a circular en este espacio, pero igual el mar te lleva a otra parte. Y ahí es donde ellos necesitan ciertas protecciones, ¿ya? Y no que el Estado juegue en contra de su subsistencia. Eso es lo que te puedo dar respuesta frente a esta normativa que ellos plantean. Ahora yo quería terminar de leerla, porque dice, se asegura a los pescadores... Te quedan 30 segundos, Elsa. Sí, artesanales, su desplazamiento por todo el maritorio chileno sin excepción. Podrán realizar su actividad en otra zona distinta a la asignada por la ley, cuando por fuerza mayor o razones relacionadas con sus actividades no puedan acceder al borde costero dentro de sus territorios.
Se incluye dentro de esta libertad la libertad de acceder a las costas de playa en islas privadas, cuando así lo requieran para resguardar su seguridad física y material. O sea, la norma hace expresa alusión a estas situaciones que yo estoy describiendo, bueno, que esperábamos que Soyle la describiera mejor porque ellos son quienes las viven. Muchas gracias. Lamentablemente Soyle no pudo conectarse y ya se nos acabó el tiempo, pero les damos un aplauso por su presentación. Bueno, y ahora corresponde entonces volver a llamar a las iniciativas que no pudieron estar presentes antes. Estas son la número 10 de la citación y la número 11. La número 10 es la que consagra el derecho a la autonomía e intangibilidad del territorio maritorio del pueblo Yagán de los Canales Australes, con el boletín 165-5. Y la citación 11 es consagra la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos, con el boletín 176-5. Vuelvo a llamar entonces, no sé si hay alguien presente que las vaya a defender, en caso contrario tendremos que proceder a que el secretario las lea. Ok, al parecer entonces, secretario, si puede leer las normas, por favor, y también proyectarlas en la pantalla. Muy bien, señor coordinador, procedemos entonces a la lectura de la iniciativa señalada. Sí, Félix. Sí, quería pedir autorización para presentarla. Sí, claro. ¿Cuál de las dos? Esta es la del pueblo Yagán. Ok, esta es la 165-5. Ok, no hay problema. Tienes entonces 5 minutos para tu presentación, luego los 5 preguntas y luego 5 respuestas y cierre. Ya. Bueno, mi intención de poder presentarla es que no solamente se lea el artículo, ya que es uno solo. Entonces, para darle un poco de contexto, esta iniciativa tiene por título Derecho a la autonomía e intangibilidad del territorio maritorio del pueblo Yagán de los Canales Australes. Después dice construcción de la norma. Como comunidad se realizó la consulta para ingresar esta iniciativa de norma, la respuesta fue positiva, reuniones se llevaron a cabo en la sede de nuestra comunidad y a través de las diferentes plataformas para tener asesoría especializada en temas de leyes. Los acuerdos principales son el reconocimiento del Estado a nuestra presencia en el territorio y maritorio ancestral, obtener prioridad y vinculantes decisiones que atañen a su área de desarrollo indígena. Los antecedentes en que nos basamos son las diferentes
imitativas administrativas presentadas por nuestra comunidad, como por ejemplo las dos solicitudes EMPO que han sido rechazadas, trabajos ejecutados con diferentes entes públicos y ONGs en parques y reservas dentro de su área de desarrollo indígena. El objetivo de la norma: dar real reconocimiento y participación en las decisiones de nuestro territorio y maritorio ancestral Yagán, que al día de hoy no es tal, perjudicando nuestro entorno, por ende la salud y deterioro del tejido patrimonial Yagán, dando clara señal por parte del Estado chileno en la continuidad de la merma de nuestra comunidad indígena originaria del territorio. Esta iniciativa fue enviada por la comunidad indígena Yagán de Bahía Mejillones y el articulado es uno que lo voy a dar a conocer ahora. Reconocimiento del territorio Yagán. El Estado reconoce la intangibilidad del territorio, maritorio y canales australes del pueblo Yagán, incluyendo en estos los espacios costeros y marinos, los suelos, subsuelo, maritorio y canales australes, así como todo el hábitat en lo que el pueblo Yagán habita y ha habitado históricamente, asegurando su autonomía y gobernanza propia. El uso y aprovechamiento de los recursos y territorios se realizará respetando los usos, costumbres y prioridades de desarrollo del pueblo Yagán en conformidad con la presente Constitución. Con eso finalizo, y también esta propuesta fue patrocinada por la comunidad indígena Yagán de Bahía de Mejillones, quien la envió, que son de la 10ª región. Gracias. Muchas gracias, Félix. Le damos un aplauso entonces por la defensa de la norma. No, te escucho, Caro. No sé si quieres decir algo. Si se puede preguntar a Félix o no, eso es lo que tengo duda. Félix prefiere que no. Y yo creo que, bueno, claramente fue un buen gesto que la quisiera presentar. Pero claro, no sé si no se siente cómodo respondiendo una norma que en el fondo no presentó. Creo que es válido con la lectura que le dio y la explicación que aprovechó de transmitir. Muchas gracias, Félix. Es que quizás por ser de pueblo originario, alguien de acá de pueblo originario me pueda explicar cómo se reconoce la intangibilidad del territorio y maritorio, que es algo tangible. Entonces eso me queda un poco extraño. Entonces no sé si lo entienden desde una visión distinta y me lo podrían explicar. Solo si se sienten cómodos respondiendo, obviamente su respuesta me imagino que sería más a título personal que de los proponentes de la norma, porque no sabemos exactamente qué respuesta habrían dado los proponentes. Pero si no, Félix, a decisión tuya, pero si no, lo pueden conversar después también, como ustedes prefieran. Sí, puedo hacer un avance y quizás Victorino me puede apoyar después. Yo creo que el espíritu de plantearlo en esto tiene que ver con la relación implícita que se da en el relacionamiento con el territorio, que va más allá de que te lo reconozcan en un espacio físico, porque en la relación jurídica que se ha establecido y el que está más acostumbrado es a que te reconocen un territorio, un paño, uno se reconoce una casa y dice ya esto es mío, es lo tangible, lo que yo pueda ver. Pero al dar a conocer acá, la intangibilidad te reconoce a que no necesariamente es el que tu metro cuadrado, sino que el espacio en el que estás habitando, que no necesariamente es un espacio físico y que es un relacionamiento más allá de eso. Ahí, Victorino, para que me pueda complementar también. Gracias. Es importante ese punto porque creo que cuando se habla de conceptos o visiones propias de los espacios territoriales, en este caso en el ámbito de costero o marítimo, de manera especial, digamos, los pueblos originarios, es relevante la doble dimensión. Por un lado, lo tangible, que tiene que ver con todos los entornos, los componentes naturales y materiales a la vez, con los cuales se relaciona cotidianamente la persona, ¿no es cierto? Pero para nosotros es súper y esencialmente importante esta dimensión intangible que tiene que ver con los ámbitos más bien espiritual. En el caso de los lasquenchos, la gente que vive en torno al mar o en torno a los lagos,
se identifican, además de los componentes biológicos naturales en torno al mar o a los lagos, estos espacios de milenaria relación que ellos establecieron para desarrollar la vida espiritual, vale decir, hay, por ejemplo, zonas bien identificadas, las zonas costeras donde hay resguardos, ¿cómo se llama esto? Los ñan. Ya los ñan, en el caso mapuche voy a ejemplificar. Los ñan son fuerzas poderosas que resguardan ciertos espacios. Y dentro de esos espacios y de esas fuerzas están representadas, por ejemplo, con el tema de los chompal, que son poderes, ¿cierto?, que se personifican y que aparecen y están presentes en determinado espacio, y esos son respetados, y eso tiene que ver con lo intangible. Si uno lo relaciona más en el ámbito territorial de los interiores, no del mar, también los cerros, ¿no es cierto?, las montañas, los volcanes tienen en muchos casos connotaciones espirituales, porque ahí hay poderes, hay yen, ¿no es cierto?, y se les respeta, y muchas de las prácticas culturales están asociadas a esos espacios, y eso es muy antiguo. Entonces, a eso involucra muchas veces lo intangible, digamos, que por un lado una comunidad identifica un territorio determinado, pero desde el punto de vista de su vida espiritual, esos ámbitos y espacios van más allá de ese territorio determinado para desarrollar su vida espiritual, por ejemplo. Eso podría agregar yo como complemento. Gracias. Muchas gracias a ambos. Les damos un aplauso por la presentación nuevamente. Procede entonces, habiéndose presentado la 165-5 con el número 10 de la citación, a el número 11 de la citación, la 176-5, que consagra la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos. En este caso, también, debido a que no están presentes los proponentes, le solicitaremos al secretario que la defienda. O sea, no que la defienda, que la lea. La 176-5, por favor, y proyectarla a la vez que le puede dar lectura. Muy bien, señor coordinador. Procedemos entonces a la lectura del contenido de la iniciativa 176-5, que está referida a la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos. El articulado de la iniciativa en cuestión se refiere básicamente a lo señalado recién, a la protección del patrimonio en cualquiera de su naturaleza, y posee un artículo único cuya propuesta dice lo siguiente: determinar a través de un proceso democrático y participativo los mecanismos de apropiación y recuperación de los bienes materiales que constituyen el patrimonio identitario. Serán los propios pueblos quienes deban deliberar sobre sus territorios, maritorios, sitios de significación espiritual, sanación, formas de organización, determinando a través de un proceso democrático y participativo los mecanismos de apropiación y recuperación de los bienes materiales y simbólicos que constituyen su patrimonio identitario. Esa es la norma, señor coordinador. Muchas gracias, Cristian. Ok, con esto tendríamos revisadas las normas referentes al Estatuto Constitucional del Territorio Marítimo. Queda solo una norma más por revisar antes de pasar a la deliberación. Esta norma es una norma que quedó pendiente, que fue enviada, lo mencionamos ayer, ¿cierto? Era una de las normas perdidas que se encontró y fue enviada el día antes de ayer, bastante tarde en la noche. Por lo tanto, no podíamos ponerla en la citación de ayer para ser presentada y defendida, que habla sobre el Estatuto Constitucional de los Suelos y tiene el boletín 767-5.
Yo les quiero preguntar, dada la hora, son las 1:05 según mi reloj y necesitamos deliberar y votar las normas revisadas. Esta norma la voy a presentar yo, por si acaso la de los suelos, pero les quiero preguntar si prefieren que la presente y luego pasemos a la deliberación o podemos deliberar inmediatamente y votar sobre las normas ya revisadas. Y como esta norma es de una temática que vimos el día de ayer, podríamos, por ejemplo, agregarla en la tabla del día de mañana o del día sábado, por ejemplo. Por mi lado, por lo menos como proponente, no tengo problema al respecto. Entonces, ¿sí, Rodrigo? Yo tengo aquí una diferencia, ¿sabes? Nos demoramos media hora en pasar la sesión. Esa media hora, de acuerdo al estatuto, debió llevar a que esto fracasara. Empezamos a las 10, 2 minutos. Nos demoramos media hora en volver ahora, más de media hora más de lo que hemos establecido para volver. Perdón, Rodrigo, no se te escucha bien. No sé si te puedes acercar un poco más. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, no sé si también en la sala le pueden subir un poco el audio. Ahora sí. Sí, perdón, adelante, por favor. Tengo un problema que falta el micrófono personal. Oye, dale. No, lo que te decía es lo siguiente. La sesión partió media hora tarde. Debió haber fracasado, de hecho. Estábamos en la hora que ya fracasó. Pero evidentemente todos queremos avanzar y trabajar, así que nadie hizo ver ese punto. Después nos demoramos media hora más en la vuelta al recreo, o sea, perdimos perdimos una hora. Yo al menos, la sesión de hoy día está citada hasta 1:30. Yo al menos tengo que reunión porque vamos a votar en el pleno 1:30. Entonces, lo único que te quiero pedir, yo estoy dispuesto a la fórmula que ustedes quieran, pero esta vez voy a pedir que se aplique el reglamento y estemos hasta 1:30, porque perdimos una hora del día. Media hora más de lo que habíamos dispuesto en el receso, media hora al inicio de la sesión. No es por ninguna mala voluntad, pero tenemos una votación en el pleno muy importante y yo esta vez voy a pedir a que a 1:30 cumplamos. Tú decides lo que hacemos, si escuchamos la norma y deliberamos y votamos todas mañana, no tengo problema en buscar el tema, pero hoy día sí quiero que se cumpla el reglamento en esto y que a 1:30 no siga esta sesión, porque como te dije, perdimos una hora y no me parece correcto. Gracias, Rodrigo. No hay problema, lo pregunto para efectivamente escuchar su opinión al respecto. Otra opción que podemos hacer es que efectivamente se presente la norma que queda, como tiene un plazo de 15 minutos, y las deliberaciones y votaciones las podemos también recalendarizar, debido a que afortunadamente el día sábado en la tarde tenemos espacio para hacerlo. Así que también es una opción de proceder y así respetamos el plazo de 1:30. Si les parece, entonces podemos proceder así. ¿Sí, Carolina? Sí, era eso, que debido al tiempo y lo que ha dicho Rodrigo, se expusiera esta norma y la deliberación y la votación la dejáramos en otra oportunidad. Súper. Entonces, pasaríamos a la defensa de la norma de suelos y posteriormente a ello cerraríamos la sesión. Estoy buscando la norma para presentarla. Y me voy a autotomar el tiempo, pero también si alguien quiere corroborarlo, bienvenido sea. Estoy entrando al Zoom para poder compartir la pantalla. Ok, estoy listo. Voy a compartir pantalla entonces. Me equivoqué, botón. Este es para compartir. Muy bien, voy a echar a andar el tiempo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, querida comisión. Esta, como mencionaba al momento de la presentación, es una norma que nos queda pendiente de la temática de suelos. Estaba perdida, afortunadamente la encontramos. Y habla, como ustedes verán ahí, sobre el Estatuto Constitucional de los Suelos. Quería partir mencionando que creo que los suelos son la fuente de la vida terrestre, por cierto, y que en nuestra concepción los proponemos y los visualizamos como ecosistemas.
no como un mero lugar en el cual los seres humanos nos paramos o los ecosistemas, sino que el suelo mismo es un ecosistema, tiene vida y tiene dinámicas biológicas, bioquímicas muy importantes. Este estatuto intenta incorporar esto, pero permitir, por supuesto, la utilización responsable del suelo por parte de la sociedad. Lo primero, mencionar que las actividades antrópicas, que, por supuesto, aquellas que realiza el ser humano, han influido indudablemente y transformado gran parte de la superficie terrestre del mundo. Y siendo uno de los impactos más importantes ha sido la transformación de los ecosistemas y los cambios de uso de suelo que se han realizado. Varios de ustedes estarán familiarizados con algunos problemas que ocurren hoy en Chile, donde, por ejemplo, después de un incendio forestal, se hace un cambio de uso de suelo y donde antes había un suelo para bosque, muchas veces nativo, aparecen, suelos donde, por ejemplo, se instalan inmobiliaria o se regulariza como plan urbano. Entonces, eso es un cambio de uso de suelo y eso lo viene haciendo la humanidad, por cierto, desde el inicio de sus albores. Pero esto claramente hoy en día ha generado la destrucción de muchos ecosistemas y un nivel de captación de los suelos del planeta bastante alto por parte de los seres humanos. Mencionar que una de las industrias que más ha realizado estos cambios es el desarrollo de la agricultura y la silvicultura, y que se estima que cerca del 24% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero vienen del sector agrícola y forestal, por cierto. Son sectores que emiten carbono, no lo capturan, como muchas veces se menciona. Los suelos tienen, por supuesto, un gran potencial para reducir las emisiones, por lo tanto, de gases de efecto invernadero, porque no solo hoy en día están emitiendo gases de efecto invernadero, sino porque además son capaces de transformarse en sumideros de carbono. Y esto logra fortalecer las funciones ecológicas y la resiliencia de los ecosistemas ante la crisis climática y ecológica, aumentando al mismo tiempo la biodiversidad de ellos. Y esto es algo que ustedes lo encontrarán en el trabajo de Kahneman et al., que se los puedo compartir. Y hoy en día, también, precisamente, los últimos informes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, ha mencionado que hoy es necesario que los suelos transformados, erosionados, del mundo se vuelvan a ecologizar, que vuelvan a sus condiciones de captura de carbono y de sustento de biodiversidad. Y eso no implica para nada que dejen de ser productivos, por ejemplo, para la producción de alimentos. Los suelos y su biodiversidad cumplen un rol fundamental para el soporte de la sociedad humana y también de la naturaleza a través de sus funciones y servicios ecosistémicos. El Estatuto de los Suelos busca elevar a rango constitucional algo que es crucial, que es, por supuesto, los suelos de este país y cuál es su relevancia para la sociedad y la naturaleza que habita este territorio llamado Chile. Y el objetivo principal es que se pueda operar a nivel de jurisprudencia, legislación y reglamentación a su favor. Esto además implica determinar diversos mandatos generales que están agrupados en estas normas y desarrollar una institucionalidad que logre efectivamente la conservación y protección de los suelos de este país. Y finalmente reconoce la importancia de la protección de los suelos para el pleno ejercicio tanto del derecho a la alimentación y de los derechos humanos en general, como para los derechos de la naturaleza, el secuestro de carbono, que ayuda y es una medida factible y necesaria hoy para enfrentar la crisis climática y ecológica, y la recuperación de los ciclos hídricos, la retención de agua y la preservación de la biodiversidad y la mitigación de esta misma crisis climática y ecológica. La norma, su primer artículo habla sobre el reconocimiento del suelo, hace un reconocimiento general de qué se entiende por suelo, se le da contenido a los suelos de manera general, por supuesto, y cuáles son sus relevancias para tanto la sociedad humana como la naturaleza. El segundo artículo habla de las funciones que tiene el suelo, y aquí se reconocen tanto funciones sociales como ecológicas. El tercer artículo, no voy a entrar en más detalle porque me queda poco tiempo, pero define los que se van a entender como suelos ecológicos, para que haya una categoría de suelo en el cual se pueda desarrollar la naturaleza y se le dé esta categoría jurídica necesaria y que hoy no existe en nuestro país. Y luego se reconocen los suelos productivos, que hoy sí se reconocen en nuestro país, por cierto, y son aquellos que se les da, por ejemplo, uso para la alimentación. Pero además se menciona que estos suelos productivos deben tener procedimientos de restauración de sus condiciones para que, por cierto, puedan ser más productivos, pero de manera ecológicamente responsable y no siendo erosionados y finalmente extraídos de sus condiciones naturales. Un quinto artículo que habla del ordenamiento de los suelos, cómo se van a ordenar estos y quién, en el fondo, se va o con qué criterios se van a hacer cargo de la gestión de estos. Y un artículo sexto que habla de los deberes del Estado en la protección y conservación de los suelos de nuestro país.
Luego dos disposiciones transitorias y con esto finalizo. La primera sobre elaborar, una entrada en vigencia, en cuanto se entre en vigencia la Constitución, elaborar en coordinación con diferentes órganos del Estado un sistema de clasificación de suelos que permita entender cuáles son los suelos que están presentes hoy en Chile y su proporción. Esto hoy en día no existe a nivel centralizado y es importante que se genere entre estos organismos colaboradores, entre el SAC y el CIREN. Esa es la primera disposición transitoria, generar efectivamente este sistema de clasificación de suelos. Y la segunda es que desde nuevamente la publicación de la Constitución debe entrar en vigencia una ley general de patrimonio de los suelos que incorpore y materialice las materias contenidas en los artículos mencionados anteriormente. Eso es. Muchas gracias. Abro entonces el periodo de preguntas. Ok, en caso de no haber preguntas, voy a brevemente hacer un comentario final. Esta norma existe por una razón que es crucial para nosotros, y es que hoy en día gran parte de las estrategias que se han usado para fragmentar la naturaleza es el cambio de uso de suelo. Ya tenía una normativa, por cierto, para nada centralizada, a nivel estatal, no hay un diagnóstico claro de los suelos del país, cómo se van a gestionar estos, y no buscamos que la gestión sea centralizada, sino que la gestión va a seguir siendo descentralizada, pero sí que hay un catastro nacional de suelos y que se reconozcan los suelos ecológicos a la par de los suelos productivos, para que el día de mañana no se siga quitando suelo de, por ejemplo, el bosque nativo para transformarlo en suelo productivo, que sí tiene un entendimiento jurídico y más desarrollado en Chile. Y hemos visto cómo hoy, y hasta recientemente hemos escuchado cómo organismos del Estado que supuestamente deben proteger los bosques nativos han permitido y, por cierto, fomentado incluso que se cambien las superficies de suelos asociadas a bosque nativo a superficies productivas. Queremos evitar eso, pero a la vez restaurar los suelos productivos que hoy permitan que estos suelos se vuelvan, por cierto, más productivos porque incorporan lo que la ciencia ha dicho bastante y lamentablemente la industria no ha incorporado, y es que estos suelos necesitan entender sus dinámicas ecológicas para aumentar la productividad de la generación de alimentos a la vez que no destruyan ni contaminen los cuerpos de agua, por ejemplo, y no pierdan su calidad biológica. Y esto, insisto, tiene un fondo en el informe del IPCC, que menciona que los suelos hoy deben ser un aliado para combatir la crisis climática y ecológica, y en ese mismo ser aliado pueden, por cierto, aumentar su productividad si se utiliza la ciencia que hoy en día afortunadamente se conoce, pero también los saberes ancestrales de los pueblos que hace mucho tiempo venían haciendo usos ecológicos de sus suelos. Así que eso es lo que busca conversar, y creemos que genera una armonía entre el uso productivo de los suelos y la conservación de los suelos que son ecológicos por su importancia para la sociedad humana y la naturaleza, por cierto. Así que eso es. Muchas gracias. Ok. Con esto entonces tendríamos revisadas todas las normas que fueron citadas para la sesión de hoy. Efectivamente, por el tiempo no logramos hacer la deliberación y votación de estas, pero va a ser recalendarizado, no hay problema con eso, y les vamos a avisar cuando esto suceda. Recuerden, queremos aprovechar de recordarles que el día de mañana vemos tres grandes temáticas que no tienen muchas normas, pero son bastante importantes, por cierto. Son la temática de energía, el Estatuto de la Energía, la temática del Estatuto Antártico y también el Estatuto de los Cielos, Atmósfera y el Espacio. Y que ahora en la tarde tenemos, también recordarles, por si es que se le olvida, qué sé yo, que tenemos pleno para la revisión de las normas devueltas
del informe de justicia. Y el día de mañana y pasado son grandes días para esta comisión porque son la revisión el día de mañana en general de nuestro primer informe enviado, finalizado la semana anterior como comisión, y el día viernes la votación en particular de las normas de nuestro primer informe. Así que no sé si alguien tiene alguna última palabra antes de dar por cerrada la sesión. Carolina. ¿A qué hora nos va a llegar la citación de mañana para saber cuáles son las normas a revisar? Súper. Llega antes de las 3 porque ese es el horario que por reglamento tiene que avisarse. En todo caso, nosotros les podemos mandar por interno cuáles son la lista de las normas, si lo quieren tener antes, para que las puedan revisar. Súper. Bueno, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias y nos vemos en la tarde en el pleno.